con el mundo. Ese ya mutó ya. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos. 10 de la noche. Pablito Saldarriaga al otro lado. ¿Cómo le va? Amigo, ¿cómo estás? Mira, sudado. Qué vergüenza. Ha venido volando. Me he venido a dar mi taller. Hoy día ha sido mi última clase de jueves de talleres de teatro en la plaza. Presento el sábado y de ahí ya vengo temprano. Ya. Oye, ¿sabes que la semana ha estado picante? Picantísima. Llena de clips. Lo he visto, o sea, me despertaron en la mañana con unos mensajes. Puta, Vicente, weón. ¿Qué ha pasado? Pero la gente está... On fire, lo he visto. ¿Eh? Pero ha despertado además cantidad de reacciones. Sí, sí. Pero... He tenido almuerzos con amigas. Ah, bueno. Que me han dicho qué pasó. Pero aquí el señor Calvo... De alguna manera algo que me causa cierta conmoción es cuánta atención le ha puesto a los comentarios que lo cuestionan o que lo critican, dejando de lado que ese día este hombre ha generado la Calvo Army. Gente que lo banca a muerte, güey. Que lo defiende. A muerte. Mira, chambón. Bien, Vicente. Bien. Tienes tu fandom. Son los bemoles de la vida. ¡No! ¡Qué poeta! Es un calvo. Totalmente. Sí. Estoy anonadado antes que nada. O como diría Carlos Cano, culo húmedo. Sí, culo húmedo, anonadado. Antes que nada, muy buenas noches a todas las personas que se han conectado. A toda la audiencia que nos mira acá en toda Sudamérica. Carlitos, buenas noches. Pablo, mi hermano, buenas noches. Es otra persona, ha venido un acólito. Hoy día ha venido un acólito. Se preguntarán por qué los he reunido esta noche. Escúchame, ¿qué tal? Alboroto, ¿no? Sí, se armó. Yo la verdad es que quiero decirles con todo cariño que ese día, hace una semana ya, me sentí con dos amigos, porque esa es la idea, conversando de cosas triviales y relajados y la pasamos bien. De hecho, si hay algo, y para no olvidarme, importante que quiero aclarar, que es lo primero que quiero aclarar porque me parece que es lo justo. En ningún momento yo he dicho que he tenido absolutamente nada con la señora Katy Caballero. Yo no me acordaba de eso. No, pero me han dicho... Por eso, yo cuando conté que había estado en una serie donde había trabajado la señora Caballero, que había estado Karina Gracioso, Jordán, la etc. señora Caballero, sí. La princesa. Conté que hace 19 años, cuando yo me separé de la madre de mi hijo mayor. Muy bien. Yo viví en Miami, vine a Lima y me encontré con el actual esposo, Hugo, el actual esposo de Katy, porque nos conocíamos de antes, que él había tenido un momento de separación con ella y yo nos encontrábamos, nos veíamos de vez en cuando con el esposo. Con el esposo. Me lo cruzaba y me lo encontraba aquí y allá. O sea que el otro. Okay. Por otro lado, cuando dije que al señor Miyashiro le habían hecho un favor con el Ampay, no me refería a que le habían hecho un favor porque ya no estaba con la señora Villalobos y que la señora Villalobos sea una persona, digamos que sea un problema estar con ella. No. Le habían hecho un favor porque, como Pablo también comentó, para estar ya en esa situación, seguro no podía cerrar el círculo de su relación. Esa fue la idea detrás. Podía, quizás él le hiciera un favor porque no podía terminar su relación. Ahí también me han atacado como los hombres que tienen que tener testículos para terminar. Bueno, hay gente que es difícil terminar una relación cuando tienes para hijos, todo, etcétera. ¿No? Una separación física. A eso me refería, ¿no? Un desgarre. Orojo le mete su cachita, pero así a eso me refería. Luego, después todo lo que he contado es así. El señor Vincent se ha arrugado y me ha dicho que no me va a dar de comer. No esperaba que lo haga porque yo no hago... Pero régimen alimenticio es muy especial. Quizás ha sido también algo que ha puesto la prensa en sus textos. Por otro lado, me he dado cuenta, mira, yo en serio siempre he visto la prensa y esto, pero de las entrevistas, el TRO me ha sacado como 5 o 6 titulares dentro de su página, donde, por ejemplo, pusieron lo de... Aquí Gabriel Calvo dice que tuvo algo con Katy Caballero. En ningún momento lo dije. Gabriel Calvo, no sé, tal cosa. Se pasan, en serio. Y ahora me han dicho, y eso quiero que ustedes me ayuden. Me dicen facho.
Para mí un fascista es alguien autoritario, antidemocrático. Pónchame esto, amigo, porque la prensa ha puesto lo siguiente acá, por ejemplo, mira. Para mí un fascista es alguien Perdón. Gabriel Calvo confiesa. Ahí está. ¿No? Gabriel Calvo confiesa que salía con Katy Caballero cuando ambos estaban separados. Mentí, en ningún momento dije eso. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Yo me veía de vez en cuando con Hugo, con su esposo, porque nos encontraba, Lima es muy chiquito y nos encontraba. Si además, un piquito, si abres con el esposo. No. Con el esposo, digo. Bájate, no. Pero ves, no, jamás. No, después cortan la huevada. Después hay otra. Hay otra. Además, noticia. Ya no tengo que decir tantas lisuras porque las chicas saben. Mira esta. Pónchame esta. Gabriel Calvo, ex pareja de Erika Villalobos, que eso sí es cierto. Ok. Habla del Ampay del Chino. Le hicieron un gran favor a Aldo. Claro, pero ponen eso grande. Sacado fuera de contexto. No, acá dice, el actor tuvo relación con Erika Villalobos hace 30 años. Aso, ya. Hermana, ¿está? Pero eso era público. Y asegura que su carácter es especial y difícil. No, yo dije especial y Pablo dijo difícil. Así se que, complementaron. Sí. O buena sea, foto. Pero en ningún momento dije que... No, yo no sentí mala onda en ese comentario. Con amor. Sí, nuestra fue súper amiga. Sí, o sea, sí. Yo la quiero mucho. Y lo de que dije... Esta me encanta. Lo de Mayra Couto es que en realidad... Mayra Couto hacía llorar todo el día a Junior Silva cuando era novia. Era todo el día. Me lo crucé un par de veces, tuvieron algún boche y Junior es un chico muy sensible, es un súper buena onda. Es más, a mí me decían pollo gordo. Cuando sí. Hace igualito, años. Qué buena chapa. Sí, entonces cuando estaba gordo y sin tiene pelo. Que ver la foto de no, me gusta igualito. Ah, mira, poncha. Mayra Couto, a mí no me gusta que hagan un destroce en el castellano. No me gusta a mí, recalcó. Esto provocó las risas de Carlos Orozco. O sea, no me gusta que eso fue el único comentario. Luego, está bien. Esto me gusta, porque mira, ponchame acá. Ya, esta fue ya una reacción. Claro. Michael Finseth minimiza a Gabriel Calvo por contar anécdota que le involucra. No le voy a dar de comer. Y Michael reúne a la novia y bueno, eso es la historia que bueno, tú cuentas. Michael es un chico súper buena onda. Yo le tengo afecto, le tengo cariño. Es un chico que conozco, he trabajado con él. Y ese, ¿cómo se lo habrá preguntado el periodista también, no? Eso es muy importante. Pero ¿qué difícil, le habrá dicho? Pero difícil recordar una información de ese tipo. Yo tengo, de que yo tengo una memoria. No sé, con. Yo tengo una memoria. Sí, me lo has hecho a mí, huevón. Ha venido y me ha sacado al fresco. Oye, tal guay, tal guay. Yo, ¿qué? No, cállate, no, Dios. Mañana en el trome, Gabriel Calvo roba chapa de Junior Silva. Yo fui el primer pollo gordo. Sí, seguro. Pero bueno, yo también fui. Sí quiero recalcar eso porque me parece importante. Sobre todo lo de Katy, porque en realidad eso es falso. Siento yo nunca que realmente es como tu principal punto, ¿no? Que no, sí, no te ha gustado ese trato porque no ha sido cierto. ¿Es cierto? Sí, no, sobre todo lo de Katy. Y luego me he encontrado con... me han dicho racista. ¿Racista? Sí, yo no me acuerdo haber tenido... Es porque no tenías ninguna novia... Todas tus novias son blancas. Es que ya no puedo decir... falso. Ah, tú lo sabes. Tíralo. Falso. Adriana Subiate fue... No sé, yo ya no puedo decir con quién he estado porque yo me va a decir que no sí se lo hable. Puedo decir. Creo que fue tu novia Adriana Subiate y es una guapísima morena. Sí. Okay. Ay, entonces eso se descarta. No, claro, yo trabajaba en Brothers en esa época. Sí, con Alcántara y con Torsen. Con Torsen. Sí. Y ella también era uno de los Brothers. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mis amigos de. Venga. A mis amigos de Toma 4. Sí. A mi gran amigo Germán Loero, Dani Neumann y Angelo Bertini, que debe estar temblando porque en el chat tenemos un chat que es muy explosivo. Son ojalá. Muy amigos, ¿no? Sí, les dije que iba a contar algunas anécdotas de ellos, pero no lo voy a hacer. No, más bien me estaba haciendo Angelo una lista. Angelo Bertini puede ser que estuvo en Mil Oficios y él era... Cevichito. Cevichito. Sí, claro, claro. Su brother. Puta, claro, huevón, es amigo mío. Qué loco. Sí. Gran amigo mío. Y además somos socios. ¿En qué? Tenemos tres restaurantes. ¿Juntos? Sí, somos socios. ¿Cuáles son tus restaurantes? La Bambola Pizzería, tengo tres. No. En Asia, en Palmas, en Capala y en Cocoa. Yo he tenido una carrito sanguchero, les quiero en mi casa en La Perla. Sí. No jodas. De verdad. Se llamaba, estudiaste en el América, el Callao. Se llamaba El Burrito Veneno. El Burrito Psicoactivo. Sí. Manda, wow. O sea, tres restaurantes, tío. Tres. Peso. No solo tres restaurantes. En Asia. ¿Tú has ido a los tres? No, a ninguno. Pero sí le he pasado la voz varias veces. Lo que pasa es que además, Asia, pues. Además me han dicho mantenido, vago.
que por, no, eso, por eso no trabajo. No, vago te he dicho Finzel. Que no, aparte, otras personas que han puesto esas palabras en la boca de Finzel. Creo que Finzel es lo único que ha dicho. ¿Tú crees que el periodista le dijo, Michael, crees que él es un vago? Que anda, no, que le ha dicho alguna cosa. Mira, ha dicho esto y él ha dicho, yo no les voy a dar, no voy a hablar para darles de comer. Eso vino acá este César Ritter. A ver, ¿sí? Hizo un comentario. Claro, vino ayer. Ayer estuve. ¿Ayer? Vino ayer con Giselle. ¿A mediodía a hacer el programa? Yo estaba con él en la noche. Ya vino a mediodía. Me dijo, ah, me habló. ¿Te habló de ese momento? Me dijo, me han contado que han estado hablando, se ha armado un escándalo. Así te dijo. Así me dijo. Ayer la noche estaba en Chapatumani. ¿Qué te dijo a ti? Ya, a mí lo que me dijo en vivo, digamos, en el programa, dijo que no le había gustado. Ok. Pero no le ha gustado por lo siguiente. Yeah. Él dijo, a mí no me gustó porque digo, puta, o sea, me caen bien los dos, pero dijo como que Gabriel Calvo cuente su vida. Yeah. No la de Finset. Pero conté un montón de mis cosas también. Obvio. O sea, pero en realidad fue, miren. Pero, por ejemplo, ese día mismo, Ritter ayer mismo, no sé, contó una de Lucho Cáceres. Ya ves. Y digo, puta, gran anécdota. Pero... Si yo contara alguna. O sea, yo lo que pasa, contado... lo que pasa. A ver, vamos a ponerlo. Yo me pongo en el abogado. ¿Tú crees que si yo me pongo a contar lo que pasaba en las giras de Mil Oficios, se cae el mundo entero, hermano? Escúchame, pero tampoco es fácil. Pucha, que es una escena de tu vida. La de Finset es una escena de tu vida. ¡Pero tío, es extraordinaria! Sí, pero es para, una, es que pero es una para Michael López. Ha salido en memes. A ver, ya si es un meme. Sido, yo me imagino que... Yo no me... solo ha salido noticias, ha salido en memes. Ya hay memes que donde está su cara y solamente pone arriba, ¿no? Él dijo que era Pai y no era él. Está mal. Es meme, weón. Y yo creo que... Este bueno, un meme, lo que ha pasado esta semana con... Terrible, además, lo de Maicelo con su novia. Sí. ¿Qué fue? Nos ha salvado de que Magali rebote y hable, porque estaba servidita para que Magali... Te ha salvado. Me ha salvado, sí, claro. ¿Qué pasa? Por favor, explíqueme qué ha pasado. No, puta, se han separado Maicelo con su novia Samantha Batallanos. Y hasta donde tengo entendido la denuncia, ella denuncia que él la agredió físicamente. Oh. Y la respuesta de Maicelo ha sido, él también ha ido a denunciar. Diciendo que a él también lo agredían físicamente. Ok, ok. Entonces ahí está la vuelta. Ahí está la... Sí, y eso, y que ayer, no sé, la ex pareja de Tomate Barraza salió a decir insultos racistas. Ah, eso lo vi. Con eso su lo brother. Vi. Con su novio, su causa. Ya todo eso hizo que ya lo de Gabriel Calvo... Ya que Gabriel Calvo... Marcelo salva a Gabriel Calvo. Pero nada, yo... En realidad, como le contaba a Carlos antes de empezar, yo vine ese jueves pasado de una manera súper relajada. Lo sé, güey. Y me olvidé que había. O sea, lo fue como sé. Estar hablando con dos patas. Por eso es que la gente te está pidiendo y pide a muerte la Calvo Army. Mira lo que dicen: dispare, Calvo, dispare. Dispare. Calvo. Escúchame. Gabriel Calvo, no se guarde nada, señor. Por favor, cuenta. Estoy grabando todo. Mira, este me gusta. Solo leí Gabriel Calvo y dejé de hacer todo para sentarme a ver. Son unos morgosos. Son unos morgosos. Pero ya. Habías dicho que era la era del cine, la era del chisme. Pero ¿y por qué ¿Por qué soy facho? Por favor, explícame. Ah, ya, quieres saber porque por qué soy facho. Lo que pasa es que ese concepto ya se modernizó a estas alturas. Entonces, tú no estás... No eres ni un progre, ni un tipo de izquierda, tal. Entonces no defiende derechos humanos. Ser, o sea, es lo correcto. Lo que pasa es que en una casilla no, pero del otro lado serías... Mira, por ejemplo, tú. Portas armas. O sea, si me vas a preguntar si estoy de acuerdo con que el Perú se salga de la CID, por supuesto. De la Corte Interamericana. Sí, claro, de todas maneras. Ya, pues no seas pero, malo. Pero todo lo que... ya. ¿Eres Milei lover o Milei hater? Por supuesto, Milei. Ya. ¿Qué ya está. Pero ya no está, por eso. No. Pero no por el lado que ustedes lo ven, sino porque yo soy una persona que cree que el comunismo no funciona en el planeta. Eso está demostrado. El capitalismo es lo único que hasta ahora se ha inventado que de alguna manera... Por ahí va. ¿Pero hasta por qué? Pero si estamos en una mierda de situación cada vez peor, ¿por qué dices que funciona? Buena pregunta. Pero pregunta cómo están en Cuba o en Venezuela. Están muy peor. Pero ese es un hombre de paja. Ese argumento sí, no. Sí, claro. No en Vietnam fue el único país que no tuvo muertos en COVID. Todos los capitalistas se murieron sus. Cuba tiene su propia vacuna. Pol Pot ya los había matado en los 70. No. Cuba tiene su propia vacuna. Analfabetismo cero. Claro. China no tiene pobreza. Pero de eso no se come. Claro. ¿Y acá comen todos? No se puede vivir del amor, Orojo. Pero no pueden más el 1% de Perú. Porque era Thorne, dice Calvo, no hagas caso. La rompiste la semana pasada. Tienes un army, bro. Tienes un army, tío. Es importante. Tienes un army. No, le estaba contando que me han llamado para ofrecerme sus canales para hacer mi podcast. Yo creo que debería ser. No, porque yo quiero estar en el canal de Orojo, pero... Tío, pero ven acá. Yo te he dicho, ven como miembro honorario. Cada vez que sientas que quieres contar una anécdota y quemar a un amigo, vente. Escúchame.
escúchame. Quemar un amigo no, pero, o sea, justo mi amigo Ángelo me dijo, cuenta esta anécdota de Punta Sal cuando fuimos a grabar a Mil Oficios, pero no, no sé si era. Te refieres a Ángelo Bertini, a.k.a. Cevichito. A ver, primero quiero preguntar a la gente que está en el en vivo si recuerdan a Cevichito. A Cevichito. No, es un que sí. Primero salió en un comercial donde decía Cevichito. Ese era, por eso Cevichito. Y de ahí le dicen Cevichito. Debe ser, ¿no? Que era de cervezas el comercial. Exactamente. Calvo el torbellino de la brutalidad. ¡No! ¿Quién ha puesto eso? No, en internet no es que te estén diciendo bruto. No, en internet tiene otro brutal significado. Es que soy un adulto mayor. No entiendo la... No, eres un adulto mayor. Sí, en internet, en internet han denominado calvo brutality y calvo basado. Que ambos son, digamos, cosas positivas en cierta manera. ¿Por qué? Porque basado significa que es alguien que se expresa sin miedo. Ok, basado. Y el rey de la brutalidad significa que es alguien que habla... Sin tapujos, exactamente. Mira. Pero algo así, digamos. Pero... Sí, está relajado, Gabo. Sí, porque además, por ejemplo, yo soy claramente zurdo, él es claramente del otro lado, y nosotros nos reímos de eso, nos burlamos de toda la situación. Porque al final de cuentas, ¿no? Eso no te hace un mal ser humano. O sea además no voy a dejar de ser su brother porque él es mi ley lover. No, totalmente, claro. No, porque además, carajo, mi ley. Claro. Y además yo no me voy a pelear porque él piense diferente. Esa es la parte. Por eso nos es que burlamos todo el día. Nos burlamos de lo mismo. De Cuba, del Che, de Bilal, claro, de Trump. Nos burlamos. Esa es otra cosa, mira, que la están poniendo. Es otra cosa que muchos han dejado en los comentarios y que de repente tienes una observación al respecto. Pero la gente asume que eres un simpatizante y además fiel televidente de Willax. No veo televisión. Ya. En serio, no veo televisión. Pero no es que tú dices, ah, yo voy a empezar Rey con Barba. No hay forma. Jamás, no veo. No veo Willax. No he visto, nunca he visto más de 2 minutos un programa de Philip Butters. Ajá. Nunca. Ni cuando ¿te simpatiza? No, ni cuando comentaba fútbol. No me gusta su estilo. Raro, ¿no? Pesadín. No, o sea, no. Pesadín, ese huevo, y Beto Ortiz, sí, he visto varias veces sus programas. Me parece que era un gran reportero. Philip Butters se ha querido sonar a mi amigo Carlín. No me una piache. Una vez lo quiso gomear. Yo lo gomearía, yo a él. A Butters. ¿Qué? ¿Te va a tener miedo, imbécil? No, sí, Butters sí. Butters no. Te va a tener miedo. Escúchame. Y no veo Willax. No veo, de verdad. No, claro, he visto ningún programa completo ojeado alguna vez. No prendo mi televisión. Tiene muchos seguidores, ¿ah? Sí, claro. Sí, claro. Pero a partir de ahora, Gabo tiene muchos seguidores en internet también. Por supuesto. Que quiere que, o sea, pero, que, porque tú, digamos, de alguna manera tenías muchos seguidores que querían ver tu trabajo actoral, artístico, etcétera. Ahora tienes seguidores que quieren ver debo admitir que en una semana me han subido 1,000 seguidores en Instagram. Vamos. Pero vamos. No solo eso, sino la gente quiere, o sea, como tú lo has dicho, ¿no? Te quieren dar un podcast. Bueno, yo A mí me encantaría, porque yo soy un conversador. A mí me gusta conversar, me gusta hablar de todos los temas. Pero mira, me parece interesante que digan que soy un Willax lover. Cuando no veo Willax. Creo que se arman el prejuicio del arquetipo completo. Ah, porque es así, entonces esto. Es que te gusta mi ley. Portas armas, claro, y quieres que Perú se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya, pero lo que pasa es que no me gusta que le digan a un país lo que tienen que hacer, pero es soberano además. Pero a lo que voy es que la gente alucina. Alucinante, ¿cómo? No, termina de armar el arquetipo, ¿no? Pero aparte, Orozco también le cae diciendo Rojosco. No te llaman a ninguna novela porque no eres progre. En realidad, eso. Pero llaman a muchos que no son progres. Totalmente. Claro. Eso si llamaran progres, tío, Pablo sería protagonista. No, Pablo se llama a ningún lugar. Pablo sería Papel en Apuros. Sí, pero por eso te digo. Con Lucho Cáceres. Tienen un concepto equivocado. Creo yo. Y además, ojo, es otra cosa que quería decir. A mí Andrés Silva me gusta su chamba. Me parece que es un buen actor. Yo no dije nada. No, eso es toda mía. Sí, yo sé, pero por si acaso. Porque la gente se araña horrible. Y otra cosa que quiero decir. Yo lo digo con todo cariño también. Cuando dije... Obviamente sé quién es Jonathan Rojas, pues. O sea, lo dije. ¿Quién es? El chico que canta cumbia. El otro día sí me expresé mal porque estaba... Dije... Era un chongo. Ya, la gente se araña por un montón de cosas. Pero él no te escribió. No sé quién es. No debe ni siquiera saberlo. Pero en realidad fue. No, sí lo ha visto porque ese TikTok tiene casi 1,000,000 ya. No, el que tiene 1,000,000 es el de Tatiana Stengo. Tiene 1,000,000. Ese es de él.
Pero a mí me han dicho que... No, ya hace poco vi una campaña que han sacado una campaña de... La de Santiago. Los 50 muertos. La de Santiago, sí, con sí, casos. Tío, y todo, varios han puesto como todo chévere, qué sé yo, pero en el de Tatiana Stengo dicen, ojalá no haya buleado a nadie la producción. Puta madre. Pero se ha hecho famosa. Quizás... Es pendejo. Ahora, eso. Gran actriz. Usura, gran actriz. Gran sí, actriz. Eso también. O sea, para mí vale un montón. Yo lo dije, yo lo dije. Yo también, sí, para mí es una buena. Obviamente es una buena actriz. Y cuando yo he dicho, cuando tú contaste lo que te ocurrió y dije, no le dijiste nada, yo la mando a la concha de su madre y dije así. Ajá. Es porque. Porque me parece que no puedes permitir que te hablen de esa forma. ¿A ti alguna, pero alguna vez en una grabación, en un programa, te han tratado mal? Que digamos que haya valido que tú digas, hey, eso yo no lo voy a tolerar. No. Nunca ha pasado. Ajá. Y la única vez que recuerdo haberme molestado un montón fue que fui a un programa de Gisela hace un montón de años, ¿ya? Te estoy hablando de... ¿Sabes? Que mi hijo mayor tenía dos años, un claro. año, ¿ya? O sea, ponle que 15 hace, años. No, hace años. 21 años. Wow. 20 años un programa de Gisela que lo grababa en el Círculo Militar. Y yo me tenía que caracterizar como de náufrago, con barba, me pegaron un montón de cosas. Y la temática era que alguien tenía que adivinar quién era yo, si es que era yo. Yeah. Y justo era la última secuencia. Acabó la secuencia y todo el mundo se fue. Y me dejaron con todo pegado. O sea, ya había acabado el programa. Y no, sí, y me quedé. Oye, ¿y esta, quién me saca esta? Y me tuve puta. Ahí sí me molesté porque dije, obvio. Me pareció malazo porque la gente de maquillaje, de todo el mundo claro. se quitó, ya no había nadie y me quedé con todas las barbas pegadas y no, me quería sacar y no me dolía. Me acuerdo de eso. Pero de ahí he trabajado con Gisela. Cuando regresó a la televisión después de un montón de años, cuando hizo Bailando por un Sueño, que ganó Cachín, yo estuve, ajá. participé también ahí. Maña. Sí, participé en Bailando con un Sueño, por un Sueño, con mi soñadora. Y aunque no lo creas, me quedé un montón de semanas. Yo bailaba para el orto, pero la gente me salvaba. ¿Verdad, no? Sí. ¿Verdad, weón? Sí, sí. Cachín, ¿y se lo rezaba también antes de cada programa? No me acuerdo. Hablaba con Dios. Hacía, tocaba la, habla con Dios. O sea, el piso y esa vaina. Y pero le habla como su pata, tú sabes. Y igual no, me gustaría saber cuál es tu relación detrás, como porque siento que ella, su relación con los participantes. Era jodida. No, yo siempre tenía una muy buena relación con ella porque a mí me conoce desde que yo estaba en Hexágono, en el grupo Hexágono cuando tenía 16 años. Con Fabricio Aguilar. Sí, claro, con Fabricio Aguilar. Que era un grupo como previo sí, era a Torbellino. Claro, era una boy band. Era un prototipo de Torbellino. Donde estaba. Dije, yo soy de Vox, ¿te acuerdas sí, de Vox? Sí, ¿no? Sí, claro, posterior, fue, pero eso después de Torbellino ya, todavía. Claro, claro. Entonces, íbamos a los programas, íbamos al programa de Lola Vilar, un montón de cosas. Qué Hexágono. Qué old school. Desde ahí la conocí a Gisela y de ahí con Torbellino también iba a su programa. Entonces, siempre hemos tenido una relación. Buena muy relación. Cordial, porque además es muy amable, no sé, simpática. Con la gente que se lleva bien. Sí, no, nunca he tenido ningún problema con ella y me parece que además es una. Es la historia, es parte de la historia viva de la televisión, ¿no? Sería más interesante hacer una película sobre ella que sobre Lenny Stewart. Tío, te vas en mambo acá, ¿no? ¿Ese es Hexágono? Ahí sí, está. ¿Esto es el de gorra? Sí, el de gorrita. Ahí está Fabricio con Alexandra. Y el otro, ahí está Fabricio, es Alexandra, ¿no? Graña, está claro. Talía Graña. Y ahorita salgo yo con Talía. Mirá. Ella es... Talía Graña y estoy yo al costado de azul. Ah, ese vestido es medio onda magneto, ¿no? Na, 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 na. Ay, claro. Qué calor, ay, no, qué no, calor. Ese era, me conformó. La 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 la. Cuando pasas, que es una canción de Fórmula Quinta. La, 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 ya está Jimena Reyes antes de que entre. Eso lo grabamos en el Malecón, que roche, me acuerdo. Ya estoy yo al medio, chivón. Claro. ¡No! Me apretaba y me salía juguito, ¿eh? ¡No! Sí, ¡mírenle! Sí, sí, sí. Pero bueno, Y la gente además no se toma la molestia a veces de ver cuál es el. No sé, pues el. Lo que ha hecho uno en su, en su vida. Sí, pero ¿no? Así es, yo creo que así es la, ¿no? la celebridad también. La gente hace solo, una idea. Solo has hecho tal se, cosa. Se decepciona, de nuevo se vuelve a enamorar. Así son las relaciones celebrity. Que por eso fans. No me llaman. Ahí está, mira, todavía no me ha puesto pelo ahí, mira. Mira, poncha. Ah, no, pero. Ahí está gordo. Pero todavía no estás en tu peor momento de pelo. Ahí está, el pelo todavía se defiende. No, hasta ahí llegué. Hasta sino ahí. Que me había puesto, qué gordo. Ahí ya es que yo no tengo foto cuando estás rapado. Sí, cuando es claro. Más es que esa mira, pero ahí aparece ese Junior Silva. Sí, ya soy más. Ahí aparece sí. Junior Silva. Oye, pero en esa mancha. Mira, Junior Silva. Sí. Sí. Oye, en esa mancha falta un torbellino. Sí. ¿Quién? No faltan quiso, dos. No quiso estar. ¿Quién es? Loki. Pero de los de los originales hay uno que falta. Sí, pucha. Hay uno que ahí no quiso estar. No quise estar, pues. Pero hay otro más, porque eran siete. Bárbara no estaba. Bárbara siempre a veces es una disidente.
a veces claro. se revela y a veces está. Sí, no, no le, como le provoca. Pero tú te pasaron la voz acá y tú dijiste. No, 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 creo que ellos ya estaban en un proyecto de la serie de televisión, de sí. la novela de televisión claro. y yo no había aceptado. Él no aceptó. Pero tú eres el único que no aceptó. Que no acepté, yo sí. no acepté. El único. Pero te llamaron fijo. Pero, sí, por supuesto, hay una historia detrás de eso. Claro, cuéntame, ¿por qué no cuentas? ¿Quieres que cuente? Cuenta, por supuesto. Quémate, a ti te encanta hablar de Lucho Llosa, me cuenta. Me encanta hablar de Lucho Llosa. Él te llamó. Él me llamó, por supuesto. Además, no nos veíamos hace 20 años y de pronto un día recibí un mensaje que me invitaba al San Antonio de ahí de 28 de julio, ¿no? Que es es un lugar amable y delicioso, ¿no? Claro, claro. Y no es muy económico. Pero pudo haberte llevado pero, a Central, ¿no? Pero lo pagar él, ¿no? Pero dentro de los no económicos es el económico. Sí, claro. claro. De los lugares entonces, fichos es pagable. Sí, sobre todo para él de verse de Colombia. Pero bueno, me sí. invitó... La era del chisme. Sí, que sí. pendejo. La era del chisme. Y me invitó ahí, no me invitaba nunca, y me dijo, Pablo, hermano, y empezó a hablarme sobre su proyecto y sobre su lo que él pensaba, ¿no? Entonces... Pasaba el rato y a mí me llamaba la atención que me cuente tanto sobre él, o sea, tampoco es que tenga tanto tiempo, amigo, ¿no? Y tú y yo no nos vemos hace tiempo y no claro. hemos sido los mejores patas. ¿Le dijiste entonces, eso o es lo que no, tú no, eso era no, lo que te ibas no, iba seduciendo. No, no. Yo claro. me senté a decirle, oye, creo que la línea que debería seguir la novela es nosotros estamos ahí, pero habría que apuntalar a un nuevo grupo para que tú puedas, no sé, lucrar, para que se pueda lucrar con la nueva, ¿no? Nueva con generación. Los más jóvenes, una nueva generación. Y me dijo, ah, tráeme las canciones que tengas. Yo, ¿qué? Te quería sí, que o sea, todo costa. Sí, me decía, tráeme las canciones. No, yo te estoy diciendo para ayudarte a manejar a los chiquillos. Yo a veces manejo musicales con jóvenes. Claro, claro. Y soy pedagogo hace 8, 10 claro. años en la universidad. Entonces me parece que era interesante trabajarlos o por lo menos de nuevo lucrar con este nuevo producto, porque Torbellino es un nombre lucrativo, ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces, sí, me dijo, ah, ya trae tus canciones. Y ahí yo le dije, ah, bacán. Pero en ese momento te contó el proyecto y no te dijo. Pero no me decía nada. No me decía nada. Y me volvió a invitar. Ya. Y yo le dije ahí, bueno, veamos. Dile a tu contadora para que se comunique con mi representante y que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Económico para económico, para claro. Pero, sí, me dijo, podemos tomarnos una foto, lo cual me pareció rarísimo. No sé si él le pide foto a mucha gente. Fotos a Stallone, pero a mí sí. Y y de ahí con eso ya dieron, o sea, después de eso. ¿Salieron sin ti? No, de ahí dieron carta abierta para hacer Torbellino en la Latina, ¿no? Sí. O sea, Latina quería los 7. Entonces no abrían la posibilidad si no. Ah, por eso fue la foto. Claro, por eso fue la foto. La foto tuya. Claro, no, la foto mía dijo, ya estamos. Dijo que sí. O sea, ya vamos a empezar a negociar. Miércoles. Entonces, sus dos reuniones eran para sacar una foto. ¿Y cuando te. Pero, ¿en qué momento dices que no? ¿No te parece? Cuando me negocia. Negocia económicamente. Ah, pero no había. O sea, tú estabas dispuesto. Sí. Pero querías una buena remuneración. No, bueno, si vamos a entrar a arriesgarnos a la propuesta que tú nos estás haciendo, que es loquísima, porque además quería ir a low budget. Uh-huh. Y no es un producto para trabajar así. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, nunca lo fue. No, yo también he producido cosas. Entonces, claro. No es así. Es que, o sea, quiero entender cómo entonces, te lo planteo. Cuando me dijo eso, yo le dije, bueno, si yo me voy a arriesgar a tu idea, a mojarme de esta manera, a este nivel de riesgo, yo necesito tanto dinero. Y la escena tal no me parece que está bien escrita. Uh-huh. Y se molesta. Porque era una escena en la que querían que yo esté, no sé, en un ataúd y de ahí vuele y toque saxofón. Oh, bro, ¿quieres hacer bajo presupuesto? ¿Qué me vas a hacer? Claro. ¿No? Con bajo presupuesto vas a hacer un efecto así. ¿Por qué te dijo que quería hacerlo con bajo presupuesto si Natina le estaba dando $1,000,000? Ellos están. Pero no entiendo, si es $1,000,000 te tenían que hacer engordar. Por eso, ¿por qué si tenía $1,000,000? ¿Por qué no te pusieron un traje? Exacto. Sí, claro, pero top. Por eso yo discutí con Lucho y le dije, oye, compadre, en Miami te gastas $1,000 y me compras un fat suit. Y... Ya, yo vi eso antes. Yo lo vi eso antes. Dije, ¿cómo lo viste? ¿A qué te refieres? Porque tú no puedes venir a decir, vamos a hacer una cosa. Pero cuando te ofrecen a ti, ¿no te dijeron como que, oye, Pablo, por si acaso ya aceptaron los 6, faltas tú? Yo lo que sentí. ¿O tú no preguntaste lo que sentí quién ya aceptó? No, es que lo que sentí es que no se habían dado cuenta que el proyecto no cuadraba. No era viable. No era viable. Nadie hace. Tú no le puedes decir, no puedes ir a hacer RBD y decirle a los RBDs. A los RBDs, para hacerlo más rentable, podemos grabar en tu casa.
más rentable. Tú estás loco. Tú lo has grabado con Sharon Stone, tío. Creo que no te da vergüenza. A mí me mandó un WhatsApp que decía: pon el hombro. ¿Pon el hombro? O sea, yo pongo el hombro por mis alumnos, por proyectos independientes, por mis proyectos de la Ola Verde. Pongo el hombro todos los días. Pongo el hombro. Pon el hombro, fue el texto. Eso me... Y el segundo texto fue: estamos agujas. O sea, amigo, no, tío. No me hablas así. Pero, a mí me hablas como un productor y como un director. Pero cuando, y tú sabes que yo me pongo así. Sí, claro. Cuando tú te percataste que los otros seis se habían aceptado. ¿Sabes qué hice? Sí. Pedí un chorro de billete. Pedí un chorro de billete. Eso hice. Tú sabes que a mí me negociaron, pero sabes que lo mío fue muy gracioso porque yo le dije. No, cuando me dijeron. Me llamó, ¿cómo se llamaba la de Iguana? La que negociaba, Elizabeth. Carmencita. No, Carmencita. Carmencita es súper chévere. Es un clásico. Sí, pero es súper chévere. No, la de el billete. Y me dijo, bueno, hay tanto. Yo le dije, no. Así es su forma. Hay tanto. Me dijo la chica. Yo le dije, yo no voy a aceptar eso. Lo mío es tanto. Ah, no, porque yo he hablado con el señor y, o sea, bueno, yo no, dile, entonces no te preocupes, yo puedo conseguir un auspicio, voy a hablar con Claro para que me pague mi sueldo, pero que entre en la novela. Y cuando después me llama Lucho, yo le dije lo mismo, porque yo puedo hablar con Latina si quieres. Y ahí entonces no, ya, mucha la plata. Bueno, ahí te acomodaron. Ya te acomodaron. Sólido. Pero ya, ahora quiero saber esa historia de el día que a ti te dicen, ya, tu papel es que ha subido de peso, la puta madre. Y te dijeron, ya, esto te vas a poner. Es que fue Vázquez de Velasco, que es un señor que ha trabajado muchos años con Iguana haciendo los efectos. ¿Qué pasa? Te quiero ver qué dice la gente. Sigue. Ya, y bueno, ha hecho varias películas y todo, pero... ¿Qué ha dicho? No. Como he traído mi compu, ya puedo ver cómo... Entonces, vamos a hacer unas pruebas. Me tomaron medición, todo. Ya. Pero ya habíamos empezado a grabar varias cosas. Claro. Y un día se aparecen con esta vaina. Pero en un principio se veía súper pro. Me lo puse y se veía súper bacán. Era como de lopillo, pero... Se veía paja, me dice, no, se veía todo lisito y esto va encima y se ve, hice la prueba y por ahí debo tener una foto, voy a buscarla y se me veía súper paja. ¿Tú estás contento? Sí, hasta ahí, porque la ropa iba encima y me iban a hacer una cosa acá y no sé qué, y de repente ponerme algo en los cachés. Como Travolta en Hairspray. Claro, pero a la semana, con el ajetreo, la movilidad, ya tenía una bola por acá, todo se separaba. Ay, ¿me entiendes? Fue al baratillo, el viejo truco de... Claro, entonces terminó siendo pues el traje de Timoteo. Sí, pero además tenía propuestas él, como que el gran concierto del Torbellino iba a ser en un pub en el segundo piso, chiquitito, en Barranco. Era el gran concierto de regreso. Sí. O sea, no me yo hacía sentido. Me hacía sentido nada. Sí, yo creo que Lucho ahí estaba un poco confundido. No, estaba confundido, chalado. ¿Sigue saliendo esa vaina? No, tú tranquilo. Me están llegando a mí más bien unas imágenes. ¿De quién? Gente, sí leen nuestro mensaje, dice Janet. Para mostrar. Torbellino, dicen que eras Torbellino. Sí, claro. Fue una cosa que en realidad ya. Y además estábamos en verano, cuñado. ¿No hay sabes? Dos fotos por las cuales la gente te quiere preguntar mucho. A ver, mucho. Muy cinematográfico. Esta me la hicieron llegar, tío, hasta por WhatsApp. A ver. Entonces yo esta te las tengo que... Enséñame. Tengo que saber la historia detrás de esta foto. A ver. Así que en breve, primero te voy a... Pónchame esta, mi querido Luchito. Ah, ya, que ya sabía que iba a sacar esa. La voy a contar con mucho cariño, además. Pero primero estamos hablando de esta, así que pónchame esta. A ver. Esta es. Sí. No seas abusivo. Pero mira el brazo, pues. ¿Ves? ¿Qué es eso del brazo? Claro, es que es injustificable. Eso es. Ya. Eso tiene nombre. Eso tiene nombre, porque ya. Porque es pero estás usando una MacBook, weón. Sí. Sí. Entonces es una mago. Me acuerdo de esa escena, además, y era de las primeras. Alucinante. Ahí está Brendan Fraser. Yeah. Claro, como Brendan Fraser. Tiene ojos hermosos como los tuyos, hermano. Qué lindo, mi hermano, te quiero. Qué abuso. ¿Sí o no? 100%. Y la segunda es esta imagen, Pablo. Mira. A ver. Esa es la antología. ¿Cuál? ¿Esa es la misma? No. Actualiza. Oh. A ver. Ahí sale. La era del chisme. Luego vamos a hablar de cine, ha ido a ver La Isla Bonita. Y la historia sobre esa. ¡Uy! ¡No! ¿La tenías? No la sabía. Mira. Les voy a contar.
la historia. No la quites, deja la imagen, por favor. Con Arberto. No, que te tiene que hacer primer plano para el clip. Para el clip, dale. Mándate. Ese chaleco que ven ahí que tengo, que es amarillo con rojo, obedece a un chaleco de prensa de América Televisión. Yo tenía. Acababa de cumplir 18 años, o todavía tenía 17. Bueno. Y cuando. Mi papá y mi mamá son periodistas. ¿Ya? Entonces yo salí del colegio y quería ser periodista. Me gustaba el periodismo, me gustaba leer, me gustaba comunicar, me gustaba hablar. Y me quería ir a estudiar. Había averiguado y le dije a mi mamá, escúchame, he averiguado en la Autónoma de Guadalajara para estudiar periodismo. Primo. Y mi mamá me dice, ¿por qué no pruebas primero? A ver si te gusta, no vaya a ser que te vayas y no sé qué. Entonces, eso también es algo que de repente no mucha gente sabe, pero mi padrino de bautizo es el ex premier Pedro Cateriano. ¡Oh! ¿Ya? Entonces, todos son amigos, Carlos. Obviamente son amigos. Y en esa época, el director de Primera Plana, de Primera Plana era Pablo Cateriano. Ah. Que era muy amigo de mi familia, de mi mamá, ¿no? Entonces... me fui a almorzar con mi padrino y me dijo, quizás puedes practicar en América Televisión y entrar para ver si te gusta, ¿no? Y entré como auxiliar de cámara. En ese tiempo las cámaras de televisión... O sea, ¿tu padrino te hizo entrar a televisión? No. Fui y tuve una entrevista, pasé, no pude hacer más porque entré de practicante, no entré de... ¿No entraste gerente? No, me pagaban una ñoña además, no de gerente. Ya, escúchame. Entonces, y entré cargando la cámara. El trípode. En esa época las cámaras tenían como una especie de cable conectado a una especie de Betamax gigante. Sí. Yo cargaba las luces. Me fui, olvídate, pasé un montón de aventuras en prensa, trabajando en prensa, que ya les voy a contar. Y llegó un momento en el que yo viajaba mucho con Fujimori, porque era... ¡No, de verdad! Sí, claro, yo he viajado mucho con Fujimori. Uf. ¿Con Arbert? Sí, claro. Porque iba el equipo de prensa, que era... A veces era Aurea Sampén, la mayoría de veces. El camarógrafo era Percy Grimaldos, Martín Sullón, que ahora es productor de... Que es amigo mío, íntimo amigo, que es productor de Beto Ortiz. Y yo era auxiliar de cámara. Yeah. Entonces, esa foto es en el Cusco. Yo me acuerdo clarito, estaba Aurea Sampén como reportera de camarógrafo. Estaba Armando Valle. Uh-huh. Y yo, iba a declarar Fujimori... La cámara le empezó a marcar batería a Armando Valle y me dijo, Gabo, cambia la batería de esta especie de Betamax. Entonces, Aurea Sampén le dice, presidente, un segundito, vamos a cambiar la batería. Y yo, por apurado y nervioso, metí la batería contra natura, al revés. Al revés. Contra natura. Utilizó el término contra natura. Se metió la batería por el orto. Y entonces... Cuando vi eso dije, generalmente no hubiera, o sea, ahí quedaba, ¿no? Entonces le conté a Armando y Aurea dijo, ya bueno, pido material de Palacio, ahí que me lo pasen, pero en la desesperación le metí un caratazo y salió como tostada, di la vuelta, lo puse y siguió. Y luego me tomé la foto con Alberto Fujimori, eso es en el Cusco. En uno de tantos viajes. Sí, ¿qué significa ese saco? Me llama la atención, LVS. Era de un sitio, era... como una especie de escuela de técnica en el Cusco y le habían, me acuerdo clarito. Y, pero hay algo que recuerdo también es que cuando llegábamos la diferencia de los viajes, si viajabas con Hermosa Ríos, que era el comandante general del ejército, o viajabas con Fujimori. Dios. Cuando viajabas con Fujimori, ¿qué tal, mancha, mira, tío? Cuando llegabas con Fujimori, o por ejemplo estabas en Lima haciendo una comisión con Fujimori. ¿Qué año? En el 94. Dios. 90, ya. Dios, te ibas a comer y todos comían igual, ensalada, te ibas a comer a donde las monjas del centro de Lima, Agua Viva se llamaba el restaurante, y comía muy, él se alimentaba muy sano. Sí, sano, ya, sí. Agua, ya sé. ¿Quién se alimentaba sano? ¿Fujimori o Hermosa Ríos? Fujimori. No, Hermosa Ríos era un buffet pantagruélico. O sea, olvídese. Full chicharrón. Full bacalao. Olvídate, eso era. Con Hermosa Ríos era alucinante. Todo el mundo se peleaba. Yo decía, ¿por qué se pelean todos? Porque quieren ir de comisión con Hermosa Ríos. Porque iban a comer, pero.
A la peruana. Pero, la peruana. En cambio, pero otra cosa, cuando llegabas a algún lado, como por ejemplo, se bajaba del avión Fujimori en Cusco y se subió una bicicleta. Ah, ya, ya, claro, ya, sí, claro. Oh, se subió una atleta y nosotros íbamos en las tolvas de las camionetas grabándolo y el pata pedaleaba y yo decía, este chino se mete una pepa, algo especial, no sé, porque, yo estaba... Susana Fujimori hizo fuertes declaraciones. ¿Ah, sí? ¿Dijo al respecto sobre algún tipo? Sí, sí, Jaime Bailey le jaló la lengua hermosa. Sí. ¿Dijo eso de Fujimori? O sea, que se metía al baño, ¿no? Con un swing y salía para... O sea, que con un swing y se bebía ya todo y salía... Salía como Michael Jackson. Y la botella vacía. No te creo. Sí. Y salía haciendo el moonwalker. Dice que también Toledo hacía, pero salía igualito porque se la vendían pateada. Toledo lo hacía, pero con los extraterrestres, sí, en el melo. Escúchame, pero luego hay otra anécdota en el sentido de que yo conocí a Keiko muy joven. Acá hay una película de cine detrás de todo esto. La gente está diciendo que si Gabriel hacía bien las cosas, él era Mark Vito. No. La pregunta es, ¿te parece guapa Keiko? Keiko es mi amiga, cuando era más joven, ¿te parecía? Keiko la conozco y somos, cuando nos hemos encontrado, hemos conversado muchas veces. ¿Con Keiko? Sí, claro. Pero nunca pasó nada. No, un picolín con Keiko, una agarrada de nalga. No, no. Déjame contarte, por favor. Cuando yo estaba en Hexágono, mira cómo remonto, tenía 16 años. Keiko era fan de Magneto. Ah. Y Hexágono era de la misma disquera que Magneto, de Sony. Ok. Entonces, cuando ¿Te refieres a Alan, sí, Mauri? Claro, los mexicanos. Claro, cuando llegaron a México, a Lima, la disquera hizo una onda para que nos apadrinaran y nos dieran la patadita de la suerte. Yeah. Que eso fue en el Hotel Mariangola. Y entonces ¿tú llevaste a Keiko? No, Keiko estaba ahí porque era fan de Magneto y era la hija del presidente. Pues entonces, si quería estar ahí, iba a estar ahí. Y conversamos y nos hicimos. Es esa época en la que se tomaba fotos así con cigarrillos, etcétera. Dije que se tomaba fotos con cigarrillos largos y claro, esas claro. Esa era la época, ¿no? Keiko joven. Bueno, sí. era modelo, muy chica y tendría ella 15 años, pues. Entonces conversamos porque Hexágono, ¿no? Y ahí nos cruzábamos en algunos lugares. Y con el tiempo, cuando yo estaba ya trabajando en América, yo la entrevisto en el hipódromo. Y fue al único que le dio... O sea, fui como asistente de cámara, pero le dije, dame el micro, voy a ver para preguntarle sobre un tema específico. Y fue al único que le declaró. Maya. Fue un porotazo que me anoté. ¿Ya era primera dama? No, todavía. Ah, okay. No era esta Keiko, mira, ponchame. A ver. Ya, esta Keiko era ya Keiko primera dama, pero en breve va a salir. Hay una pero... que sale en una foto con unos por otro cigarrillos. Lado, quiero contarte que yo entré al palacio cuando abrió la puerta Susana Iguchi. Cuando Fujimori manda abrir la puerta para que a Susana la vean y entramos hasta el cuarto de Susana. ¡No! ¿De verdad? ¿Qué hablas? Escúchame, no es mentira. Escúchame. De eso. Yo estaba entrado hasta el cuarto donde estaba Susana. Abrieron la puerta y nos cerró la puerta. Y está Patricia Echegaray, que era de RPP. Hay un montón de gente que puede corroborar lo que te digo. Y yo con Pati Echegaray, que muchos años fue reportera de RPP, a veces nos acordamos. ¿Te acuerdas cómo entramos hasta el cuarto de Susana? Porque como había una especulación de que qué pasaba con Susana, claro, etcétera. Que la habían desaparecido un poco. El edecán de Fujimori mandó abrir las puertas a la prensa para que entre a Palacio... Y vean y que lo sigue. O sea, fue como decir, ya, mira, acá está, ¿no? Algo así. Claro. Y abrieron la puerta y estaba, me acuerdo que Susana en bata con otra señora oriental. Y entramos así y nos tiraron la puerta. ¿Se hará falta? No, sí, me acuerdo clarito de eso. Y hay mucha gente de prensa que sabe, que se acuerda de eso. Escúchame. ¿Cableado? ¿Cómo cableado? Cableado por ahí, ¿no? Escúchame, pero... Había cerco eléctrico. Había acá. No, pero... Le estaban secando el pelo en ese momento. Justo le estaban haciendo una seca. Escúchame. ¿Keiko, tú sos medio promo o no? No, yo creo que soy... Un poco mayor. Sí, y luego, luego nos hemos encontrado y me he encontrado con Keiko varias veces porque sus hijas, no sé si ya acabaron el colegio, están en el colegio de mi hijo, en el mismo colegio. Entonces nos hemos encontrado en la kermés. Okay. Y eso sí es algo que a mí me da un poco como de no sé, siempre estaba sola. Yo creo que la gente no le hablaba mucho. Qué difícil, ¿ves? Yo sí me acercaba a saludarla. Pero es tu padre, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, imagínate, claro. Me la encontré en aeropuerto cuando estaba haciendo campaña. Maya. Y me dijo, oye, me pidió, entró y yo estaba en un salón VIP, no me acuerdo de qué aeropuerto, y entró a pedir disculpas porque había un montón de gente. Y le dije, no, estás loca, tranquila, ¿no? Porque. Pero buena onda, le pido disculpas a todo el mundo por el barullo, ¿no? A mí me parece,
O sea, yo no. Fuera de la parte. Tú la has conocido en otra faceta. Claro. Fuera de la parte política, yo, ella estuvo en el colegio. En Recoleta. Donde estuvo, claro. Y uno de los camarógrafos de América, Percy Grimaldo, que en paz descanse, el Colorado, del gran amigo, sus hermanos menores eran de la promoción de ella. Sí. Entonces también Percy, cuando hacía sus santos en su casa, ella también aparecía. Claro. Y, o sea, hemos, digamos que... Ahora, pero una cosa es una Keiko de 15 años o 16 años y otra, o sea, sí, todos yo cambiamos. No he vuelto nosotros, a conversar. Yo no soy el mismo Torbellino. No, ni hablar, de ninguna manera. Pero yo no he vuelto a conversar, digamos, o sea, cuando me... No, la gente dice que Keiko hay videos de Chibolo donde parece buena gente, aquí también dice, Keiko en verdad, si fuera de defender violadores de derechos humanos, es bien chévere. Ok, qué simpático. Pero bueno, yo te estoy diciendo... Dijo, mira, acá esto me gusta. Jos Pinto González dice, Gabriel, ¿le puedes decir así de patas que por favor nos deje en paz? ¿Tú qué te... ¿Tú, mira, Gabo, ¿qué? ¿Puedes testificar para que metan otra vez preso al chino? Barata, debió auspiciar Torbellino 2. Y no es facho, pero ¿por qué facho? Por el amor de Cristo, ¿pueden explicarme? Jenka Nashiro dice, Gabriel, esa historia es una película. Trascelente, Fujimori en la sombra, el ente totalmente del tiempo. Un torbellino, sí, de secretos. Y también alguna vez vi a Vladimir. También. No, obviamente. ¿Y le tocaste la pelada? No. Ese ¿pero fue te inspiraba que... temor? Buena onda. ¿Festines? No, porque tú sabes que era amigo de César. ¿De tu tío? Sí. Él lo conocía a César. César, no, una cosa es ser amigo y otra cosa es lo conocías. No, yo sé que conocía. César era muy amigo de Alan también. O sea, muchos. Estaban todos, claro. Sí, y de varios expresidentes. Porque es como que. Claro. ¿Me entiendes? Es el gran escritor y todo el mundo lo invita acá, claro, acá y estás en claro, en embajadas. Claro, conoces, entonces te invitan y te claro, conversan, sí, y bueno. Claro, claro. ¿No? Y era una época que apreciaba mucho ese tipo de, sí, de ídolos. Igual, ¿no? El Sambo Cabero, claro, mucha gente, claro, paraban, claro, en todas las los guionistas también, ¿no? Sí, entonces les gustaba esa onda, pero. Ahora se les miraba con otros ojos también. Sí. Sí, era otra forma 100%. De mirar. Y tenían también otro currículum. Eran otros respetos, ¿no? También. Pero ellos también tenían otro currículum, porque a medida que ha pasado el tiempo hay hechos que se los han ido, marcado, exacto, de otra manera, incluso, ¿no? Pero ahora necesito. ¿Qué necesitas? Imperiosamente. Dilo. Que me expliques lo de facho. En el contexto de pero millennial. Ya, ¿qué más necesitas que te diga? Mira. Ya. Tienes armas. Ya. Uno. ¿Quieres que Perú esté fuera de la Corte de Derechos Humanos? ¿Conoces a Keiko? No, yeah, solo conoces a Keiko, estoy seguro que en Castillo Keiko votaste por Keiko. Tiene todo el sentido del mundo. Sin lugar a dudas. Obvio. Después, cuando dijiste, cuando te cuestionaron esto, tú dijiste, no, porque no funciona el comunismo, sino mira Cuba. Y, tío, esos son todos los, tienes todos los checks, ¿verdad? Claro, ya. Ok, entonces soy un facho. Pero en realidad pero sí, claro, pero no, tío, pero no bajo, pero no bajo el concepto de los 70. No, que no, 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 ya cambió, sí, claro. Ah, supongo cambió. Que no deben ni reconocer a los antiguos fachos. No, ya usan la palabra la acomodan a la coyuntura actual. Que está bien. Entonces, si no eres de izquierda, si no eres de pro derechos humanos, si no eres ecologista, habría que definir cuán facho eres. No, porque en el fachómetro me da la sensación de que no estás en el nivel básico, no sé si estás en el avanzado, no, intermedio sí, fijo. No lo sé. Creo que Milei es un gran medidor ahorita. Hay gente que se ha dividido entre, ¿no? A favor, no a favor. A un poco convulsionado, pero América. Sí, América del Sur, por sí, lo menos. Entendería que y Bukele. No, ¿qué otro? Sí. No, te diría si te vas a casos más específicos, como no sé, te cae bien Gorriti. Te cae bien Gorriti. Si me dices no, Gorriti controla el poder judicial, pues sube 5 niveles. Lo conozco. Maña. Lo conozco, era amigo de mi padre. ¿También? Sí. Mi padre fundó el diario Ojo con el Gordo Thorndike, con César Calvo, no, y con Banquero. Fueron ellos juntos. ¿El de la película que Rossi mataron? Sí, claro, mi papá, el hermano. Mi papá escribía los horóscopos. Claro, tiene Tauro. Sí, el Ojo tiene una sección espectacular que es la columna de la Señor María, una cosa así. Las sexy mellizas. Tú cuentas. No, Señor María es Trome. Es el Trome. No, tiene el doctor Corazón, una cosa así. Tú cuentas tu caso de amor. Sí. Pero desde siempre, desde que yo era niño. Pero evidentemente son inventados, pero buenos relatos. Sí, claro, es como cuando. Y ustedes no se van a acordar,
pero en la época yo, mi papá era un lector ávido, tenía una biblioteca inmensa. Lo se la he cargado. Alucina. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, la sacamos de la casa de César. De Chaclacayo. De la casa de César. Sí. Y tú, o sea, lo sabías. Yo entraba en esa casa, no sabía dónde estaba, solo cargaba libros y estaba, sí, en la casa. Sí, sí, sí. Increíble. Y este, ¿qué estaba diciendo? Yo me confundieron con lo de Facho. Me han dejado un poco, no, la, sí, no, la, triste. Me han afectado. Pero ah, bueno. Te siento, eso te ha generado tristeza. No, porque en realidad, escúchame, Fachalvo. Fachalvo. Bueno, pero escúchame, pero en la época de César Calvo. Oye, opina de Hildebrand. Gileaba a mi mamá. ¡Ah! ¡No! ¡Sí! Claro que sí, esta es espectacular la que les voy a contar. Por favor. Mi mamá, el chatón. Mi mamá estudió periodismo en la Católica. Ya. Y trabajaba en la prensa. Ya. Con Alfredo Cato. Que ahora ya, ya. Ya. En la parte de espectáculos con Mary Gray y con Alfredo Cato. Ya. Y cuando mi papá entra a trabajar a Caretas, reemplaza a César, que se fue a César Gillibrand, que eran amigos, porque además habían estudiado juntos en el Unión Soprado. Y yo, Dios, me acuerdo clarito cuando yo tenía, era muy joven, estar en un departamento que tenía mi mamá en un edificio de Miraflores. Y el chato iba a visitar a mi mamá, era ya mi mamá divorciada. Y eran más o menos del mismo tamaño. No, mi mamá era un poco más alta. Malta, y me acuerdo clarito que mi mamá estaba nerviosa y le decía a Marlene, que era una chica que hasta ahora tenemos contacto porque vive en España y trabajaba en la casa con nosotros, era parte de la familia. Por favor, Marlene, le decía, no me hagas roche porque va a venir el señor César. César, el señor César, por favor. Porque ya había habido un roche anterior porque mi mamá era íntima amiga de Javier Sota, que también salía a veces en la tele, pues no lo entrevistaban, el tío Javier. Que son, también no son, ¿me entiendes? O sea que sí, tenía... Mi mamá sí era más... Mi mamá y mi papá, en realidad, han sido siempre como de izquierda, ¿no? Es que en la época estaba, no, de moda está, entre los jóvenes universitarios. Mi mamá hasta el final. Mi mamá hasta el final, yeah, de sus, yeah, días. Entonces, porque sí, odiaba a Fujimori, discutíamos por algunas cosas, en fin. Tu mamá y yo éramos amigos. Sí, claro, yo sé, claro, que eran amigos. Entonces, el tema es que... ya dos roches de arranque. Llegó al edificio y había una especie de reunión de propietarios. Había y una lo escalera, pararon en la escalera, César, a contarle los problemas del edificio, en Miraflores. ¡No! Claro. ¡Para pedirle consejo! Sí, sí, sí. Él lo miraba hacia abajo. Sí, el señor César. Sí, no, ya ese fue el primer roche. Pero el segundo roche es que entra al departamento y Marlene, linda Marlenita, se había puesto un vestido de cóctel que le había regalado mi mamá. Yeah. Para recibirlo. Con vestido de cóctel, con un azafate. Señor Hildebrand, ¿una Coca-Colita? ¡No! ¡Qué, claro, qué delicadeza! Sí, 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 pero hay una historia de éxito atrás. Mi mamá le encantaba cocinar y mi mamá siempre le decía a Marlene, aprende a cocinar y nunca vas a tener un problema y no te vas a morir de hambre nunca. Le enseñó a hacer jamón del país todo. Y después de unos años ella emigra a España. Y tiene 4 restaurantes. Por lo que mi mamá le enseñó. Alucina. Y todos sus hijos están en la universidad. Pero al final Hildebrand. No tuvo nada. Sí. O sea, no sé. No. Un picolín. Debe haber. Un picolín debe haber. Debe haber habido. Busco el picolín de todas maneras. Qué chévere. Pero de verdad te digo, qué chévere historia. Bueno. Sí, 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 además, historia. Nosotros alguna vez hemos conversado sobre. O siempre sale esto, a veces converso con amigos y me digo, como que me hubiese gustado que mi vieja se haga un huevón chévere. ¡No! Eso, o sea, para ti es chévere. Sí, Hildebrand, claro. Sí. A mí es que no sigo nada de que mi vieja se haga a nadie. No, pero no sé. Pero tú no crees que si es que hubiese salido alguien, te hubiese gustado que, no sé, digas, ah, puta, mi vieja. Vino una vez Mick Jagger. Y mi vieja fue y tuvieron ahí una cita. Buena anécdota. Hubiera estado más contento conmigo. Tu vieja rechazó a Mick Jagger. En el libro de César habla de mi papá cuando le dice, yo le dejé mi cargo en Caretas, se lo dejo a Igor Calvo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y me pero lo mandaron... no dice que yo iba a pulsear. No, no, no. Película. Pero, detrás pero de eso hay película. Lo voy a enseñar solo a ti, solo para tus ojos. Se me malogró el teléfono y las fotos se me borraron porque me mandaron una foto del extracto, pero me lo mandó... Ya. Te mando esta mención que hace Hildebrand en su reciente libro sobre tu papá. Espero que te encuentres bien al lado de tu familia. Tío. Pero se me borró la foto. Es amigo de todos, ¿eh? Es amigo de todos. Estabas muy bien conectado. Muy bien conectado. Entonces, no, ya sé. Si tengo un problema, ahí puede ser. La gente. Ahora no. Que la gente, ahora, ¿cómo lo estará mirando de otra manera? Tío, ¿no? Mira, si alguien se quiere meter con Gabo a nivel legal, el hombre ya tiene, sabes, peso. Sí. Si te quieres meter a nivel político, el hombre tiene peso. Y si te quieres meter así a nivel de delincuencia urbana.
Puta, el tipo está con su fierro. O sea, sí. No le ganas una, weón. No, no, por favor, me hagas, estás metiendo un problema, no, para nada. Pero hincha, ¿qué equipo eres? De la U. Coy. ¿Tú de qué eres? De Alianza. ¿De verdad? Sí, a muerte. ¿Tus viejos también? No. ¿Tu viejo es crema? No, mi papá era... No importaba. Sí. Man. No le importaba. Yo soy de Alianza. ¿Cómo así? ¿Pero cómo formó tu hinchaje? Con mi hermano, desde chicos. Me acuerdo que... Del Fokker, seguro. Y no, antes de eso íbamos... Un montón de gente se... Sí, un amigo de mi mamá nos llevó al estadio y nos llevaba a la barra de Alianza, de sí, trincheras. No, no del sur, sino en Occidente. Pero Alianza, creo. A mí también me pasó lo mismo. Y era monstruo, pues la barra, los cantos y esto. Y me acuerdo que el primer partido que fuimos... ganó Alianza y llegamos, pero como maravillados. Era como eres del equipo. Era como ir a Disney. Y nos volvimos hinchas desde ese día. Y bueno, y me acuerdo que sufrimos un montón cuando pasó lo del Fokker. Sí, yo estaba en el colegio. No, fue una tragedia. No, fue nacional. Sí, fue duro. Y nada de esto, me imagino que nada de eso sabe Finset. ¿De qué? De todas esas historias. Porque si no, yo que Finset no me hubiese atrevido a decir, no le voy a dar de comer eso. No tiene sentido. Pero Vincent, para que pongas en el fachómetro, Vincent, No, eso te gana. Pero iba, Es que eso ya Vincent postuló. Ha marchado por el fraude. Pero Vincent, porta armas muchos años antes que yo. ¡No! ¡No seas malo, weón! No. Memo de Mil Oficios no puede tener armas, weón. Me puede hacer un duelo de pistolas de agua. Portador de armas. Es que, tío, de verdad, le están dando armas bajo no sé qué criterios. Bueno, pero yo he pasado todos los conductos regulares, ¿ah? Pero además tú me has dicho que tú eres un aficionado desde antes. Desde chico, porque yo iba a disparar desde muy checo con mi abuelo, iba a disparar desde muy pequeño. ¿Tienes fríos? No. ¡No! ¡Se loco! ¿Qué pregunta es esa? Pero es que, ¿para qué llevo mi fierro? ¿Para matar un pato? No, necesariamente. No, lo que está, hay gente favor. Que es aficionada al tiro también, ¿no? Sí, ¿de qué tipo? Al tiro al arco. Dije, al tiro, no hago tiros. Me están poniendo nervioso. ¿Cómo vas a decir eso? No, porque... Pero... Tú sabes que hace muchos años, cuando yo era chico, era adolescente, pues tendría 13, 14 años, había un izquierdo, se apellidaba, y trabajaba como chofer en mi casa. Ah, ¿tenía chofer? De mi madre. Ah, ok. Claro, tu madre tenía un chofer que... Y él había sido de la policía y había estado en zona de emergencia. Y se me ocurrió hacer la misma pregunta que hizo él. Y volteó y me miró y me dijo, eso no es de tu incumbencia. Claro. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Oye, ¿te ha bajado algún choro? Le dije, volteó así, me dijo. O sea, pero yo no le preguntaría eso. O sea, si me dice Pablo, no le preguntaría a él, pero a una persona que porta armas. Es como, no sé, si una persona que transporta queques le diría, te has comido un queque un día, obvio, pues, ¿no? No, pues, pero no. ¡No! ¡No! Creo que hay una diferencia. Claro, no es. No, sí, o sea, imagínate, acabar con la vida de alguien es algo. 100%, pero. Es algo demasiado. Pero puedo decir que alguna vez has tenido que usarlo. No, nunca. Nunca he fundado mi arma. Ya. Yeah. Nunca. Solamente para entrenar. Claro. Pero sí. Pero haces eso donde. O sea, la referencia que muchos tenemos de entrenamiento es. Ponen como un muñequito de una persona. Sí. Y en el pecho tiene como un tiro blanco. Sí. Y tú tienes una puntería. Bastante, digamos, aceptable. O sea, uso la técnica israelita en realidad. ¿Cuál? Miércoles. No, ya. Pensé que eso. Eso puede ser peligroso. Pero suena como la premisa de un buen chiste, ¿no? No, sí. Uso la técnica israelita. Sí. Ahí falta un remate, ¿no? Sí. Pero espero no usarla jamás. Claro. No. Porque es. No, porque. Es que para todo hay técnicas, tío. Hasta para las pajas hay técnicas. ¿Y cómo ve? Ya sacó el tema. Es compro lálico. Siempre le encanta hablar, tío, del tema fálico, ¿no? Siempre. Ese es su tema. Tío, la gente quería saber, después de todo lo que habías dicho la última vez, decían: Gabriel Calvo es Team Carne o Team Sangre. A ver, explícame eso, porque yo ya no entiendo nada con eso. ¿Sí sabes qué significa Team Carne? No. ¿Team qué? Team Carne o Team Sangre. Ok, ya, explícame. Ya, es una referencia fálica, pero es... Team Sangre es si usualmente tú tienes una pieza, digamos, modesta, pero en el fragor de la batalla... Se desenvuelve de una manera correcta. Okay, no, además gana tamaño. ¿Es Steam qué? ¿Es Steam qué? Es Steam Sangre. Sangre por el bombeo, a eso te refieres. Sí, Steam, o sea, sangre, muerta está así, pero con el estímulo, ganó. Okay, okay. En cambio, Carne es la que ya siempre es, ¿no? Es grande. Narizona. Pero ya cuando estás al mango, no es que ganes mucho despacio. Ok. ¿Me entiendes? Media caña. Estás ahí nomás.
Okay. Lo que hay es lo que ve. Mira, no mira qué simpáticas preguntas, ¿no? Tío. Pero puedo decirte que por ese lado soy izquierdista, ¿eh? ¿Pero qué significa eso, bro? Vamos, Orozco. Gente, ¿qué significa Gabo es Team Carne? Dice la gente. No. No sé a qué te refieres. Yo creo que esa parte es muy privada. Claro, voy a responder, obvio, como eso no es de ningún mensaje. Yo le he dicho a todo el mundo que yo sí soy super team sangre, ¿no? Yo soy super sí, al mango, ¿no? La gente pregunta, Calvo, ¿alguna vez te has atendido? ¿Cómo es eso? Te has ido a atenderme con una... ¿Alguna vez te has atendido? ¡Qué sutil! ¿Qué es eso? ¿Alguna vez te has atendido? ¿Con una meretriz? Sí, pues alguna vez te has atendido. Ya no se dice meretriz. Ya se no. Se dice cariñosa. Ok. Si alguna vez te has atendido. ¿Cómo he cambiado las cositas? Me he atendido. Claro. Pues tío Vargas Llosa se atendía todo el tiempo. Sí, pues tiene una cara de atendido. Pero escúchame. Yo he vivido algunos años en Iquitos. Ya, ahí está. Ya está la respuesta. Listo, ya está. Vivido en Iquitos cuando con mi padre. Uh-huh. Era muy joven. Más bien, yo creo que mi despertar sexual fue allá, en Iquitos. Yo era muy chico, ¿no? Y es más, estaba en desventaja porque en esa zona del país el despertar sexual es bien, bien temprano. Bien temprano. Sí. ¿Pero tú a qué edad? O sea, ya empezaste. Digamos que bien chico, ¿ah? Pero precisamente por el entorno, ¿no? Donde me encontraba. Maya, bro. Sí, y creo que no fue muy, muy placentero al principio. Es que nunca es la primera vez es más llena de nervios y tal. Al inicio siempre es un poco así, ¿no? Adrenalina, ¿no? No sé, yo creo que todo tiene un proceso. Mi primera vez fue a los 18 años y después volví a ser virgen. ¿Durante? Hasta los 20. Par de años. Sí, weón. Madre, qué ansiedad. O 100%. Me loco, bro. Sí, mira su reacción. Sí. Reacción de facho. De facho. Facho. Facho sexual. Tío, ¿tú crees que así reaccionaría Tatiana Stengo? No, pero weón. No, te abrazaría. Tatiana Stengo me tendría empatía. ¿Por qué Tatiana Stengo? Tatiana Stengo es una gran actriz. Es una gran actriz. Pero como varias grandes actrices tienen un carácter fuerte, sí, ¿no? Sí, pero no estoy de acuerdo con esa reacción que tuvo contigo. Pero era otra época. Yo creo que ahí ha ganado... O sea, era una época en la que tampoco tenía esta notoriedad y tampoco porque había mostrado su performance. No contaste además, digamos, ¿hace cuánto fue esa historia? No. Fue hace, no sé, unos 20 años. Ella no había ido a España. Era un cortometraje que grabamos con Giovanni Sixia. Ella aparece en una película chilena que me gusta un montón, que se llama Promedio Rojo. Hace de enfermera en esa película. Bien de puta madre. Pero yo creo que, y desde que nosotros empezamos, hay que aprender a respetar al compañero, ¿no? Sí, eso sí. Tenga el rol que tenga, ¿no? Sí. Yo, me pasa... Pero hay historias con grandes actores en Hollywood que tienen cosas así, ¿no? Que no sé, tiran el tablero, no sé, lapean a... Acaba de estar en el Sargento Pimienta, el cantante de rock... De una banda legendaria. De Poli. Y le metió un patadón Un tabazo a los teclados del chiquillo, bro. ¿Qué? Yo pensaba, me salgo los teclados... El chiquillo estaba yendo ahí a tocar a chiviar y le metieron un tabazo a su instrumento. Me salgo y lo agarro de los pelos a Ted Poli y lo hago trenzas. Perdón, esa es la pregunta. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Ahí está, pues, muy, muy progres, defensores... No hacen nada, la puta madre. Yo me hubiera parado. Entonces ahí está la diferencia. Yo me hubiera parado. Porque ustedes tienen que defender al que está siendo abusado, ¿no? Pero supongo las bandas han sacado. Han sacado un comunicado de Instagram. Tú sabes que ahora se defiende así, pues. Ahora es una. Ah, esa super puta. Pero ¿qué cosa harías? Ya no se defiende como que. Ah, no, leo el padre. Qué aburrido. Ahora se hace un qué aburrido. Ahora se hace un juego de votos del escenario en una. ¿Qué pasó con la época? ¿Qué pasó en la época de los botellazos? Yo he visto a Vicentico tirarle. Me golpeara el pata de adelante con el micrófono. Con el parante. Le metió un pollo el de abajo. Claro. Y él se fue a pegarle. ¿Tú no te acuerdas cuando a mí una vez no sé qué me tiraron en un concierto? Sí, sí, también, sí, sí. Que... Sí, 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 sí. Yo, en Pisco. Sí, creo. Sí, ¿te acordás? Sí, no. Uy, sí. ¿Ya te acordaste? Un torbellino que casi se arma casi la bronca. Casi me tiro yo a la gente. Sí, en Pisco. Me tiraron una botella, creo. Sí, sí, sí. Se paró. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Me puse. Sí, se puso, se pone bestia. Se pone no, bestia. Pero dije, ¿por qué me tienen que. Uno no puede dejar pisotear. Ya, pues ahora mira, los chicos dicen, es que nosotros en nuestra generación nos gusta más contemplar y luego reportamos por redes sociales. Ah, qué simpático. Ya ponen. Mira, lo que han hecho hoy día, por ejemplo, es poner la foto de este rockero y decir, ¿no? Sí. Sucedió tal cosa,
desde la empatía buscamos espacios más seguros para todos y luego le dices a todos tus amigos músicos que lo compartan. Y pero ya. Y después cuando eso están en privado los músicos dicen, coño, bueno, y lo hubieran matado. Ya, eso ya queda, pues, para... No, no ya, pues, mucho ahora, ahora se hace todo por Instagram. Pero en realidad pero sí una empujadita, una empujadita al señor mayor. Sí, claro. ¿No? Yo no, o sea, es como... Oye, que le metí un tabazo. O sea, es como teclado, que... Teclado, tú sabes cuánto cuesta. No solamente por el teclado, el pobre chico, ¿cómo que se habrá sentido? Obvio, me está faltando respeto. Eso obvio, es lo que ha reclamado, es un ser humano. Ha reclamado las bandas de... Por ahí una banda fanquera que ha dicho... El daño este claro, ¿cómo se habrá psicológico sentido? Que le han hecho al... No sé si psicológico, pero pucha, se haber sentido pésimo. Pero es agresivísimo, o sea... Súper agresivo. Se le mete un tabazo a mi saxofón y yo lo hago, brother, lo percibo a donde vaya, porque lo voy a matar si toca mi saxofón. Suave, no se diga, estás como el de ayer, como el de la chica esta que dijo al reportero. Al reportero. El reportero. Mañana te voy a matar. No sabes quién soy yo, mañana no vives. Horrible. ¿Sí, ay, yo he venido bien caos. Me da miedo contar algunas anécdotas porque después salen en el trome, la gente se me lea. La madre. No, Gabo. Pero puedes contar anécdotas con nombres falsos. Ya, está bien. Eso está es una buena. Puedes tirar un nombre falso. No, no. Y la gente puede. Adivinará quién será. O ya, ya te voy a contar una. Ya. Yo soy bien amigo de Adolfo Schumann, ya somos bien amigos. Y nos queremos un montón. Hemos trabajado mucho y cuando empezaba la tercera temporada de Mil Oficios, se fueron un montón del elenco. Sí, se fueron a Habla Barrio. Sí. Y la verdad es que estábamos medio palteados porque no sabíamos qué resultado iba a tener la serie. Al final fue un éxito. Salimos con 35 puntos de rating, una cosa espectacular. Y la historia contaba que yo me encontraba con Renato en Punta Sal y él estaba vendiendo sándwich de pelícano y yo estaba gileándome a una chica, ¿no? Y él me dice, oye, Lucía, porque su hija se había ido a España y no sé qué. Claro. Entonces me lleva a una cabina. Eso todo, nos fuimos a Punta Sal a grabar. Me lleva a una cabina de internet y cuando hacer una videollamada porque quería que yo le diga que terminara con ella porque me había visto con una chica. Entonces aparece Lucía con un pata en bata atrás y terminamos y al final... Eso sale en la serie. Sí, claro. Ya, esa es la última escena de Giselle Collao en Mil Oficios. Sí, claro. Esa fue la última porque se fue a España y se casó con un pata. Y lo grabó literalmente por WhatsApp. Sí, sí, claro. Estaba allá. Yo me acuerdo clarito. Entonces, parábamos todo el día trabajando en la playa, ¿no? En tropebaño, ¿no? Y con sayonara, ¿no? Fresco. Claro. Pero había un pata de producción que no sé por qué... Se le dio por chor y polo, pero trabajaba con mocasines de cuero cerrados durante todo el día de trabajo. ¿Ya? Entonces nos quedamos... Eran las tabas que tenía. Ya, bueno, no. Entonces, grabamos todo el día y nos fuimos esa noche. Nos estábamos quedando hospedados en la casa... Grabamos en el Hotel Punta Sal, pero nos estábamos quedando en la casa de Sixia, el que cantaba y que fue congresista. Claro. Que tenía una casa... Que en el cerro ese. Sí, no, sí, qué sí. Mal liado. Se acogió el cerro. Ya, bueno. Deja pero todo, ya falleció el señor. Entonces estábamos ahí, nos habían dado un piso a nosotros y habíamos hizo una cena súper rica, claro, ¿no? Con charneras, una cosa en la noche. Sacó ostentación norteña. Sí, sacó la conozco. Sacó etiqueta azul. No, la conozco. Whatever. Entonces Adolfo en un momento agarra y me dice, bueno, muchachos, me voy a dormir. Para esto el productor que había estado antes trabajando ya se había ido a dormir antes, que también dormíamos todos en un cuarto con camarotes. Adolfo, el productor que digo, que no voy a decir quién es, uno de los productores, Angelo Bertini y yo dormíamos en el mismo cuarto con Adolfo. Nosotros cuatro. Entonces Adolfo dice, me voy a dormir, permiso, buenas noches, y se va. Entonces nosotros, Angelo y yo, nos quedamos como media hora más conversando y dice, ya, vamos a jatear que mañana grabamos temprano. Entonces subimos y en la... Había como una especie de terraza, antesala, antes del cuarto donde estábamos. Y Adolfo estaba sentado afuera en una especie de sillón que se habían hecho con los asientos del bus. ¿Ya? Sentado leyendo un periódico. Entonces yo agarro y tranquilo estaba. Y yo me siento a su costado. Y Adolfo, ¿no te ibas a dormir? No, un ratito estoy acá. Pero pasa por favor al cuarto. Anda, descansa. Yo entro, o sea, cruzo la puerta y fue ¡pum! Que me doy, compadre. ¿Cómo? Con una pezuña. La más pendeja de la más vida. Pendeja. Entonces yo volteo, lo miro a Adolfo y Adolfo se estaba cagando de la risa. Se hacía la pila de la risa. Hasta el día de hoy, cuando se acuerda, lloraba de risa. Lloraba de risa. Me había metido. Claro, no había aguantado y se había ido afuera. Claro. Y al final jateamos todos afuera. Nos conseguimos. ¿Era demasiado mortal? No, había estado desde las 8 de la mañana hasta la noche con mocasines de cuero y se echó a jatear.
y olía la el cuarto pecora, pero en esa había, época, habían cerrado la ventana, además bro, el calor de mierda. Sí, había, en esa época había una este, había un montón de grillos, uy, y de terrible. Se sacó las tabas y se fueron los grillos. No. Se fueron. Y me acuerdo que Adolfo dejaron se, de cantar. Escúchame, se veía hasta llanto. Esa anécdota es muy buena. Sin nombre. Tío, gran Adolfo Chuima, ahí, ahí, después de cuando acabe el programa voy a saber de quién eran esos pies. Pero escúchame, Adolfo, escucha. Qué gracioso, sabes que Adolfo nos íbamos a tomar cervecitas y Adolfo no toma, no toma cerveza, no toma cerveza helada, pues. Ah, no te toma cerveza caliente. Sí. Sí, sí. Qué raro que no haya una película de él, o él en una película. Sí, es un marciano llamado Deseo. No, sale ahí. ¿De qué sale? Iban a hacer su película con. Iban a traer a Machucado. Sí, verdad. Iban a hacer ¿Quién soy yo, papá? La película se iba a llamar exactamente así: ¿Quién soy yo, papá? Sí. Como la serie. Como el sketch, claro. Sí, iba a venir. No, tuvieron una serie. Una serie, sí, claro. Sí, claro, era fabuloso. Ya, iba a venir Machucado. Machucado, de hecho, vino. Vive en New Jersey, en Estados Unidos. Sí. Y no salió para adelante. Pero, no, pero yo recuerdo mucho, con cariño, a Adolfo. Lo quiero un montón porque en esa época. Hacíamos giras también. Claro. Entonces viajábamos y era muy divertido. Nos íbamos con Felpu, Dini, que es un tipazo, Rodolfo. Rodolfo Carrión. Y grabábamos y la pasábamos muy bien. Un gran amigo, Adolfo. Además, aprendíamos muchísimo de él, ¿no? Un maestro, ¿no? Mira, tú sabes que él es actor dramático, en realidad. Sí, sí. Esta es la vez que ponchan acá, Luchito, esta era la vez que se. Una de las veces que se juntaron. Ahí está Betito también. ¿Quién es el otro? El de la izquierda. Anchorena, ¿no? No, parece un actor. Ah, pensé que era Anchorena. No, no es Anchorena. Pero el hijo está, de Damián Ode. Sí, sí, acá está Machucado. Esta es la dupla, pues, ¿no? Machucado, claro. Con Machucado. Era con una super dupla. Adolfito es un crack. No sabes cómo nos disfrutábamos grabando Mil Oficios, nos reía, realmente disfrutábamos. ¿Tú te acuerdas tu última escena en Mil Oficios? Sí, claro, cuando me fui de es más, me acuerdo que el Tro me sacó una noticia que decía: Gabriel Calvo se fue llorando de Mil Oficios. Y era porque yo ya había grabado mi escena final, pero la final yo me disfrazan del Chavo y me meto un barril. Habían hecho un San Efraín nuevo en el salonazo. Ya. Porque nos habían botado de la Mauta cuando se mete Genaro y retoma Canal 5 y se lo quita a Schutz. Ya. Y cerraron el Amauta para que no se meta Genaro y entonces se lo quedaron los Schutz, pero ya no podíamos grabar ahí. O sea, era una cosa, pues, era una guerra. Entonces, durante un mes repetieron los mismos capítulos, porque no, ni siquiera había colchón, mientras construían San Efraín en el salonazo. Y yo en ese tiempo ya había decidido irme a Estados Unidos porque la verdad es que no pagaban, claro. Mil Oficios. Había visto una escena que me pareció terrible porque Ricardo Fernández, el gran actor, tremendo actor Ricardo Fernández, que además le tenía un cariño inmenso, lo vi haciendo cola en una escalera con Fernando Farrés, otro gran actor, mayores, y estaban repartiendo un poco de plata entre los actores. Y le dieron 7 soles. Él es Ricardo Fernández, para la gente que no se acuerda. ¿Ricardo Fernández? 7 soles. No, y no, brother, amigo. Y se quedó. Tenía los 7 soles. Ya falleció. Tenía los 7 soles en el bolsillo y nunca me olvidaré que se le empezó a caer una lágrima por el ojo. ¡Ah, la mierda! Eso fue terrible para mí. Yo dije, no, no hay forma. Y me fui. Y le dije, me quito. Y me fui a vivir a Estados Unidos. No, qué gran actor. Sí, de Tectilocos. O sea, con Fernando Farrés, que era Don Simeón. Sí. Ah, la tío. Terrible, fue esa anécdota. Fue terrible. No, a mí Qué triste. Fue triste y doloroso porque no era justo. O sea. Obvio. Claro, y por ejemplo, también. ¿Por qué era así esa situación? Porque. Por la crisis del canal. Genaro había tomado el canal y se habían ido los auspicios y. Y tú sabes, pues, cuál era la frase ¿De Genaro? De Genaro era las deudas viejas no se pagan. O sea, que las deudas nuevas hay que hacerlas envejecer. Sí, sí. Ah, la mierda. Sí, era famosa su frase. Sí, 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 sí. Entonces, sí, bueno, era la verdad y me dolió muchísimo eso. Me acuerdo clarísimo que esa escena fue dolorosa. Y más me dolió que había actores más jóvenes que, digamos, tenían más cara dentro de la serie y les pagaron más. Eso me reventó más todavía. Y dije, no, yo llego hasta acá. No puedo. Pucha, ¿qué tal final? Ahí sí no soy facho, ¿no? Malditos. Ahí fuiste un verdadero Che Guevara.
Sí, no, si hubiera sido un Che Guevara, me lo hubiera agarrado con los homosexuales. Los hubiera matado en los campos de caña. Eso es mito. Pero ya eso hablaremos otro momento. Ya, bueno. Oye, acá hay un comentario de Pablo Yupre que dice, Pablo Saldarriaga, estoy viendo La Ola Verde. Hace una crítica. Pero es una temporada, la siguiente va a estar mejor. ¿Qué quiere? ¿Que fumes en vivo? No. Se está quejándose de que lo escucha, parece que lo escucha con audífonos y dice que el audio. El último audio fue terrible. No, bueno. Lo escuché, el último audio. Yeah. Tuvimos un problema técnico, discúlpenos, amigos. Además, yo tengo también otra cosa que acotar. Yo, cuando tú. que la gente me manda. Ya vas a sacar tu podcast, Torbellino, me dice. Cuando yo veo, tú pones tu teléfono a transmitir en vivo. Sí, sí. Y yo te escribo y no hay nadie que responda o que te lea. No, yo sé, te he leído la última vez, me lo decían. ¿Qué te decía? ¿Qué? ¿El objetivo? Claro, estaba con Erika Villaluz entrevistándola. ¿Vamos a contar lo del objetivo? ¿Quieres contarlo? Claro, mira. Lo puedo. Y es divertidísimo porque además Erika se presta para el juego esto, ¿no? Muy, y por muy favor no malinterpreten, ¿eh? Nos hemos divertido todo el tiempo del ensayo porque en un momento yo agarré y le dije a Pablo, oye, todos nos seguimos en Instagram, pero Erika no me sigue. Entonces eso dije, me pareció encantador. Entonces, yo le dije, Pablo me dice, entonces vamos a hacer que Erika te siga en Instagram. Ese era el objetivo. Sí, yo me voy a encargar de ese objetivo. Pero Erika sabía, porque además cuchicheábamos y se reía, y entraba al juego y nos reíamos, nos divertíamos un montón. Pero además en un momento se lo dije ya, estábamos ensayando en una vuelta así sola, nosotros nos reíamos. Sí, claro. Y Erika empezó a ir a los ensayos porque no iba al comienzo. Claro, claro. Entonces ahí nos empezamos a reír y ella me dice, ¿qué se ríen? Y yo le digo. Y yo solté de frente, es que quiere que lo sigas en Instagram. Sí, claro. Claro, no, uno tiene que seguir. ¿Qué? ¡No! ¡Se lo has dicho! Pero uno tiene que seguir a la gente que quiere seguir, dijo ella. Eso respondió. Uno sigue. ¡Hala, qué fuerte! Sí. No, pero no. Uy, ya no, que bueno. Pero buena onda, claro. Sí, claro, claro. Se rió. Sí, se rió. Además, se reía. Nos hemos reído, nos divertido. Es más, ella dice que yo soy divertido. No, o sea, durante el resto del concierto nos empezamos a bromear con eso, ¿no? Sí, y al final no lo siguió. No me sigue. Bob el Destructor dice, Gabriel, te felicito por tu programa. Saludos a tus dos invitados. Gracias, muchachos. Más bien pónganme aquí sus críticas, a quién quieren que invite la próxima. ¿Ya? Pero escúchame, ese es el tema, ¿no? A mí me gustaría tener un programa, pero es un chambón, ¿no? Es un chambón contigo, ¿no? Porque hay que trabajarlo y esto. Pero además, cada semana, o sea, hay que alimentar al monstruo. A mí me gusta mucho la idea de cuando Pablo y yo nos conocimos. Nos habíamos conocido hace tiempo atrás en la radio, una vez en un programa. No, yo he visto que lo has entrevistado en el 2018. En radio, sí, una vez. ¿Alguna pregunta le hiciste? ¿Te he visto? Sí, claro. Yo le hice una. El día que fuiste a la radio, ajá, seguramente. Ajá. Pero cuando volvió acá, creo que tuvimos un amor audiovisual a primera vista. Porque además la gente lo quería y era evidente, ¿no? A Pablo es una figura que la gente quiere mucho. Y además a mí me gusta la idea de que acá Pablo tenga un espacio donde se pueda expresar libremente y se le escuche y se le vea con claridad. Ah, sí, porque La Ola Verde lo tienen medio baneado. No, pero y porque en el de No Somos TV no es una faceta, no es la otra faceta de Pablo. Ya. Porque Pablo tiene muchas facetas. Ah, claro, pero Pablo. Permíteme corregirte si se puede. Desde que yo lo conozco, que es hace 30 años creo, ya casi, siempre se ha expresado como él ha querido. No, sí, claro, pero una cosa es un lugar donde puedas sentar a expresarte. Me refiero a que puedas hablar de lo que te dé la gana, porque el programa así lo demanda. Y otro lugar es donde, claro, estás en un formato de determinado tipo de concurso. Más que dar tu opinión, estás jugando. Que puedo hablar algo de Pablo que por favor. Se lo debo haber dicho. Uy. Tú no sabes cómo yo. Disfrutaba verlo en Bala cuando filmábamos. En Bala Perdida, claro. A dónde llevaba su personaje Pablo era alucinante. Llegó un momento en que todos nos metimos en los personajes y él era Rafa todo el tiempo. Actor de método. Y en un momento yo sentía además que me hacían un poco de lado todos.
Porque Quality al final se fue. Se va. ¿No? Su personaje se va diluyendo porque al final se lo termina llevando claro, Charlie y su secta. Claro, se lo meten a toda su onda sexualizada. Fue alucinante esa parte, ¿no? Porque. Qué chévere que además se haya podido dar una película así. Salvini, me parece que esa película, sí, ¿no? Sí, sí. Un Salvini es una super experiencia. Salvini también, para la gente que no sepa qué hizo, vale la pérdida, dirigía Pata Clown, güey. Sí. Sí, ha dirigido. Django 2 y 3 también. Sí, un montón de cosas. Es un campo. Y su película, la última, ¿no? El Corazón de la Luna. Con Aide Cáceres, que ganó mejor actriz. Actriz increíble. Buenísima. Él tiene un ojo particular, Aldo. Y además trabaja muy bien con los actores. Sí. Bien paja. Es colombiano, ¿sabes? Sí. ¿Ah, no jodas? ¿Aldo es bien colombiano? Sí. Mi tío Ángel también. ¿De verdad? Tú sabes quién es mi tío Ángel, ¿no? Nicolás. Sí. ¿A Nicolás? Sí, claro. ¿Es tío tuyo? Es hermano de mi padre también. Maña. De parte de padre. ¿Y también es colombiano? Y es colombiano. Sí. Y él cuenta la historia de cómo nació. Mi abuelo César, el pintor, va a no sé si es Cali o Bogotá. César Calvo de Araujo. Sí. Y alquila un esto y pone un periódico, necesito una chica joven para pintarla. Para pintarla. Le acaban de mandar una foto, un cuadro de tu tío. ¿De mi abuelo? De tu abuelo. Sí. Bien valorado. Sí. Sí, bueno, te enseño. Pero cuenta tu anécdota, no te interrumpo. El BCP. Iré a atacar. Y llegó esta muchacha bellísima, colombiana, y la pinta y bueno. ¿Y le embarazó? Y lo cuenta en la hay un reportaje que hace La Selva Misma, se llama. Uh-huh. Y este es el Tinder de la época, pero no, y hay un reportaje y está el especial que lo hizo ¿cómo se llama el pintor de la selva? Vendayán hizo una exposición de cuadros de mi abuelo que yo presté uno, ¿te acuerdas? Te conté, sí. Que te enseñé el libro y hizo tiene un proyecto bufeo, sí, hizo un documental. Maña. Y ahí sale ¿Tú Beco. ¿Tienes cuadros de tu abuelo? ¿Cuántos? Sí, yo los quiero. Sí, tengo. Deben estar bien valorados. Tengo el único desnudo de una mujer occidental que hizo. No hay, hace pinta indígena. Sí. Pero además tiene un tilsa. Tengo un tilsa yo, sí. ¡Ah! ¿Cómo un tilsa? Un tilsa Tsuchiya. Maña, weón. Que es una pintora peruana que ha vendido, creo que en Sotheby's ha vendido un cuadro $1,000,000. Sí, claro, o sea, tú tienes una colección de arte, se podría decir. No, yo tengo una colección. Él tiene una colección. Tú dices una colección de arte. Sí, claro, tiene colección alucinante. Tiene, no jodas. Sí. En eso se gasta su plata. Tengo ¿en serio? Y unos grabados. Pero, sí, claro. Pero, ¿compraste algo en México ahora que estuviste? Sí, pero ¿no? Lo que voy es dónde, o sea, cómo es el cuidado, ¿no? Porque a mí me cuesta hasta cuidar el vinilo. Lo que pasa es que con algunos cuadros tú tienes que, acá en Lima sobre bueno, todo, tienes que ver si ver el pH porque se llenan de hongos. Y a veces también los pafartú o los marcos no están preparados y se llenan de hongos por atrás. Entonces tienes que tener una restauración. Tengo un palado de mi madre, un retrato en carboncillo. La gente dice, el loco Vargas también tuvo una tilsa y... ¿no? También sabe algo. Siento que sabe algo. Me parece que es un tipo muy simpático. Es muy gracioso. Es muy divertido. Es muy gracioso. Me parece que ¿no? ¿En qué andará? El loco Vargas está acá en Perú, vive acá y está bueno, ahorita está trabajando en una casa de apuestas, haciendo promociones, así, que es un centro que le ha metido Pizarro. Ah. Porque son bien patas. Sí, esa casa de apuestas la ha hecho Pizarro, la ha hecho Osterling. ¿Cómo se llama? Osterling y no sé quién más. Playson, me parece. Sí, Playson o Playbet. Y se han juntado varios y han hecho empresarios, una casa. Sí. ¿No les escriben a ustedes de las casas de apuestas todo en el día Instagram? Pero pienso que me van a hackear todo, hasta mi calzoncillo. Sí, claro. ¿Y tú lo has aceptado? No, ¿tú has aceptado? Depende. Entonces sí has aceptado una vez. Depende, sí lo he aceptado muchas veces. Pero ¿cómo se llama? ¿Pero hacer publicidad para casinos? Para casinos no. Eso es lo que te piden, ¿no? No, para casas, apuestas deportivas, me encantan, güey. Okay. Y además yo mismo soy un consumidor. ¿De verdad? ¿Apuestas? Deportivas, sí, güey. Yo también tengo un pata, un amigo muy cercano, cercano, uno de mis mejores amigos, que una vez se hizo una jugada que no sé qué y se ganó como 16,000 soles. ¡No, lo necesito! Sí, yo me he ido con apuestas de vacaciones. ¿De verdad? Puta, varias veces, güey. ¿Y dónde apuestas? ¿Para fútbol? Para fútbol, exacto. Yo tengo una que me pasó en el Caribe, ajá, en un hotel. Estaba jugando Blackjack y dije... Blackjack es otra huevada. Blackjack, ¿no? Empecé a jugar con... No, empecé con $50, me acuerdo ya. Entonces empecé con apuestas de 10 y empecé a ganar.
y empecé a poner varias posturas y empecé a ganar y en un momento tenía, la verdad, bastantes fichas de $100, ¿ya? Y al costado estaba la mesa, la ruleta. Ya. Y agarré dos fichas de 100 y las puse en el 15. Neto. Si te das neto, te paga 36 veces. ¡No! Y cayó en el 15. Ah, la saca mierda. Te odio. ¿Pero tú has apostado? No, nada. Yo no sé apostar. Sí. Pero a veces yo lo que... Cuando vivíamos en el al frente del Jockey, ya. Ahí, vivíamos de apuesta. De eso vivíamos en esa casa. De verdad. Claro, yo tenía algunos dólares y nos íbamos a la hacienda y por ahí timbiábamos y ¡boom! Y iba con Hernán para que no me dejara gastar más. No, yo le decía, cuando llega tanto me sacas y sí, me sacaba. No le enseñes a Pablo, dice, un vicio más y se queda en la calle. No, no, que la gente como habla. Tío, me pasa vueltas que Pablo, mucha gente todavía le dice Bubi. No, que fue muy fuerte la suba. Tío, mucha gente dice Bubi. ¿Quién es Bubi? El burrito. Bubi es como le decía. Hay 2.400 personas viendo. Sí, sí. Es un montón de gente. Es un montón de gente. Eso significa que el programa luego dejará unos 70 por ahí. 70.000 personas. Pero hemos hecho en el primero, bueno, en el primero la gente ha rebotado, ¿no? Hemos hecho como 90, creo, ¿no? Sí, pero además tiene TikTok de 1 millón, ¿no? Más de 1 millón. Irde, sí. Irde. La anécdota de Pablo de Tatiana tiene 1.5 millones de personas. Sí, sí. Tiene 1.5 millones sí. de personas. La gente agarra y me dice, yo soy Team Gabriel Calvo, yo también. Y otros dicen, qué grosero, qué, ¿cómo es? Poco hombre. A una mujer no se le, claro, y la mujer ahí sí no hay igualdad. Eso es lo que me da cólera a veces. Check. Son procesos. Check. Check. ¿Qué hijo? Cuando se está. tiró la de ay, ahí sí no hay igualdad. Ese check, ese check. Mario el Castillo. Son nuevas perspectivas. Claro. Son nuevas perspectivas, festivo. Claro. No entiendo. Nosotros hemos cumplido 25 años después de Torbellino. Lo que pasa es que Ya es otra generación. Como diría Luis Eduardo Aute, lo que pasa es que este mundo no lo entiendo. Oh. Mira, es un poeta, weón. No, Aute. Me encanta Aute. Murió. ¿Qué dice acá? El disco mano a mano con Silvio me parece lindísimo, una joya. Sí, lindísimo. Anda, yeah, quítate el vestido, calla, las flores y las trampas, la cucupiscencia desnuda que te atrapa. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Espectacular. Que la gente quiere saber si Gabriel Calvo lo consideran churro o atractivo. Abre encuesta por si acaso. Vamos a ver. ¿Por qué? No entiendo. Es muy diferente ser churro o atractivo. Pero les encanta hablar de eso, ¿no? De el físico. Pero a ti no te gusta que tú sientes que amenazada tu masculinidad. Mi hombría, tu no, masculinidad. O sea, cero, cero. Ah, ya. Yeah. Cero. Oye, mira. Mira, busca, aquí hay un. Mira, Calvo, me gusta mucho. Por dice favor, Gustavo. Busca, toma 4. Y no, pásame la Manti. Hice una recreación con peluca y todo, con Germán, ver, con a ver, Daniel. A ver. Pásame la Manti. Sí. ¿Cómo se llama la productora? Daniel Neumann. Dani Neumann. Pásame la mano. Al segundo, sí, este. Mira. Disfrútalo. Pónchalo. ¿Qué hombría va a tener amenazado eso? Pon audio. Tú también estás muy bien. ¿Cree que ponerse peluca es no amenazar su hombría? Check. Uy, ya. Check. Ya está, no, ya está. Porque son así, pero hija, qué bien estás. Gracias, lo que te puedes. Es, ¿tú también estás muy bien? Ay, ni tanto. No. ¿Cómo están por tu casa? Todos muy bien. ¿Y los chicos? Cada día más traviesos. Tío, ese es TikTok, ¿no? Antes de que exista. Pásame la Manti. Y Claudita, ya entro al nido. Sí, hija. Ay, los años se pasan volando. Pásame la Manti. Pásame la Manti. Sí, Manti. Deliciosa, suavecita y natural. Mira Daniel que sigue, gran actor. Tío, eso te iba a decir, se le ve pendejazo. Es un gran actor, Daniel. Dani, es un actorazo. Dani trabajó conmigo en una noche con Groucho Marx. Sí, no olvídate. Dani es un crack. Mira, Dani Neumann es un gran actor. Ese corto es espectacular. ¿Cuál era su personaje en Mil Oficios? El Chato. Claro, pero sí. El nombre. El Chato. El Chato. Huevón. Mira, tío, actor. Parece. Mira, ponchame un ratito. Pero quiero que le miren un ratito ahí los primeros la planos. Pinta. Los sí, primeros planos, crack, tío. Guapísimo, además. No, y además está bien o sea, la grabación, la calidad de la grabación está muy hecha, chévere. ¿No? Sí, sí, está bien hechecita. Sí. Es un crack, Dani. Es un gran actor, ¿ah? Maña, weón, qué bueno. Trabajó, hizo una que eran los hijos, los hermanos. Buscando oro. ¿Esa es una película? Un corto. Un corto.
Sí. Está buscando oro. Llévatelo antes de que nos baneen, pero pueden buscarlo como Psicotria, cortometraje peruano, o en el canal de Daniel Neumann. Sí, Daniel Neumann es. Bueno, yo me fui a ver La Isla Bonita. Lo tengo que decir, estamos en la era del chisme. La era del chisme del cine. Sí, y nada más para cerrar la encuesta con más de 300 votos, ha quedado en un empate técnico, tío. 50% cree que es churro, 50% cree es atractivo. Que es atractivo. Ya. Pero lo que no se ha cuestionado si es sangre o carne. Eso sí, no. Pero sí, la diferencia básicamente es que churro es porque luces churro. Ok. Y atractivo es porque es una persona que es simpática, magnética. Qué lindo, pero me has puesto mucho checo hoy día, Orozco. Es mi labor. Yo pensé que me has llenado de etiquetas. Son perspectivas. Y las digo igual que Pablo, con todo cariño del mundo, weón. No, yo lo sé. Y a mí me caes bien, si no hubiera regresado. Porque quiero comenzarte que vayas otra vez más. Yo vengo cuando quieras, pero ya hay que ir consiguiendo los auspicios para repartirnos. A ver, sigue. Podríamos conseguir un auspicio. Tío, ¿qué opinas? Si tienes tu amigo de Claro y Vienes, somos lo que somos. Raúl Camargo dice, pregúntale a Calvo. ¿Qué pregunta? Si alguna vez ha llorado por alguna Daniela. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que... ¿Qué Daniela? Cualquiera Daniela, no puede haber una Daniela en una... ¿Llorado por una Daniela? ¿Alguna vez has llorado por alguna Daniela? Uf. Mira ese primer plano, esos ojitos, algunas de esas motos. Mira, ya está llorando. No, alucina. Ok, ¿alguna vez has llorado por una Fernanda? No. ¿Una Lucía? No. ¿Gladys? ¿Gabriela? No. ¿Norma? No. No, nunca. No. He llorado mucho por amor. No sé, huevón, has llorado a mi costado, imbécil. Pero no, he llorado cuando era más joven, ¿ah? Sí, ahora es un apasionado, loco. Sí, pero la vida... Un romántico loco, ¿ah? Ahora, con los años... Por una Keiko, dice. Has llorado por una Keiko. Por una Sofía. Ay, qué bueno. Por un Daniel. Por un Daniel. Sí. Uf. Con su picolín más. No. Uf, tío. Bueno, ¿qué más? Pero bueno, fuiste a ver Isla Bonita. Fui a ver Isla Bonita. La película más vista de los últimos. Sí. Creo que todavía es la segunda más vista del año en peruana. Sí, sí. Se va ganando la de Yanela, creo, ¿no? Sí. Se va rompiendo esa película. Sí, pero la de Yanela es de la misma directora. Sí, yo sé. Claro. Pero creo que. Bueno, pero son. No. De la misma directora, pero no de la misma productora. Exacto. Esta es de Dorian. Sí, esta Doria última, Fernández La Isla Bonita. Sí, es de Dorian Morris. Fernández Morris. Que es de la selva, además él. Bueno, qué bueno si se ha ido también, porque ellos están haciendo, produciendo. ¿Te ha gustado? No tanto. Okay. Pero pregunta: en comparación, La Isla Bonita, Susi una vez en el Congreso. Eso me lo cuestioné. ¿Cuál de las dos te gustó más? Porque Susi no te gustó nada. Susi no te gustó nada. No. Yeah. Es que no me gustó nada. Más bien me parece lo que veíamos. Susi es una película que no puedes evaluar. Es una película típica, es sui generis. Sí, y claro. Solo no la puedes comparar. Es un biopic. Ni siquiera eso. Es como una cosa. Es basada, digamos. Sí, ¿no? Un poco sui generis, su forma. Claro. ¿No? Y en cambio, esta última película, La Isla Bonita, trata de ser una película más convencional, ¿no? Claro. Y más, como, eres como una especie de promoción a la selva, casi, ¿no? También. Como un comercial. Sí, es una invitación a que vayas a la selva, pero. Pero está bien, ¿no? Es válido. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos a la gente acá esperando comentarios sobre la era del cine, ellos piden cine. Sí. Cine, que se vea así. Entonces, hay, o sea, que te película, cuenten una buena historia en pantalla, pero grande. Pero hay una, dentro de esa cuenta, de esa contada de una buena historia, también hay un lenguaje cinematográfico 100%. que no se ve tan fácil. Tú lo ves pero como novela, hace, casi. Ahora el cine se vende. Muchas están yendo a ese. Podría ser un episodio de una serie. De Al Fondo de Sitio. O un capítulo largo, así como hay Black Mirror. Como unitario. Sí. Un unitario. Sí, por la forma como plantea las cámaras, por el uso de drones que abusan un poco ahora. Un poco, ¿no? Eso. Y también el como estas películas que son más como secuencias de anécdotas divertidas, más que una historia que te va cogiendo, ¿no? Y en ese caso a veces las películas pecan de pasar de un género a otro en la misma película. No es que sea toda la película en un género, sino en un momento es drama
y por otros momentos es comedia. ¿Por qué hay películas que son buenas y otras que...? Pero mira, no se trata de incluso de cuánto dinero tengas o cuánto, cómo lo hagas. No, a veces estoy de acuerdo con hay, eso. Hay películas acuérdate que del tienen... mariachi. Bueno, ahí está. Sí, acuérdate bueno, del mariachi. Es ya es un ejemplo clásico, sí, claro. Pero ¿no? hay películas que tienen... Este error. Que es un peliculón. Es un peliculón. O sea, ni siquiera se trata de hacer todos los elementos bien. Simplemente es no, a veces la historia claro. está claramente contada y a veces engancha. Pasa también que cuando la película de repente no está tan buena, es cuando tú ya le empiezas a ver las costuras. Claro, pero dices, es que... Ah, que tiene pero esto, es que hay directores de culto como... Robert Rodríguez. No, claro. Y como el que hacía... Se le veía el boom, Ed Wood. Y son maravillosas. Sí, pero hay algo que me llamó la atención en la película. Y es Emilia Drago. Uy. Se ve muy bien. O sea, muy telegénica, dices. Es muy, o sea, la cámara la ama. En algún momento. Y tiene como un porte. En el momento que entra ella, sientes esta cosa que tiene, por ejemplo. Una presencia escénica. Sí, voy a hacer una comparación. A ver. Osada, ¿ya? Ya. Pero cuando tú ves un cine, no tiene nada que ver, voy a decir una cosa osada. Cuando tú ves el cine de Hitchcock, por ejemplo, aprecias al personaje más el diseño de su vestuario más el fondo, se componen. Uh-huh. Ya todo está... Cuando tú ves... Pero además tiene una elegancia. Claro, hay un porte. Y cuando tú ves a... El pelo de la chica, todo. A Emilia te da una elegancia en una película que es más bien una cosa tropical que no va por esa línea. Y en ese momento tú dices... Ah, y ella está como en un tono de actuación mucho más dramático. Está un poco más seria. Ya. No está tan en la comedia. Más elegante. Más elegante. Porque sabes que maneja muy bien la comedia. Y Patty es muy versátil. Sí. Entonces, ¿y quién? Patty Barreto. Entonces sí, me gustó claro, mucho ver. Me gustaba Patty Barreto. Es una gran actriz. Pero esta vez Emilia, que no necesariamente en las otras películas hemos podido ver sus virtudes. No la he visto en otra cine, película. El cine, o sea, no, en Asomare Uno, ¿no? Claro. Sí, pero era muy cliché, ¿no? Por eso no le han permitido ver su trabajo. El cine, ya. Creo que la recibe mejor que en algunos casos de teatro. Es una chica súper dulce, ¿no? ¿Perdón? Que la recibe mejor que en algunos casos, o sea, en el teatro. Que ella es de lo mejor que tiene la película. O sea, me llamó la atención, o sea, ver una Emilia más madura en su actuación, con una, o sea, llevaba de otra manera el su tono dirigido era de una diferente. Sí, su tono era eso me dio mucho gusto ver. Hay un actor también nuevo ahí, no sé si es conocido, pero el chico que hace de... Hay uno Charapa, que me dicen que se roba el show, que lo hace muy bien. Y... ¿No te gustó tanto? No es que no me gustó tanto, lo que no es que se roba el show. Están nivelados, o sea, es un personaje nuevo, fresco, no lo conoce, nunca lo has visto. Y tiene gags, pero creo que hay una falla en la cuestión del ritmo en la película. Ajá. Entonces, cuando termine, como es una... son escenas de comedia, entonces tiene que tener un final que remate. Claro, un remate. Ahí es donde se cae, se desinfla. Sí. Pasa mucho. Pasa muy difícil. Es difícil cerrarla. Es como cuando estás contando una historia así, que no sé qué, y se termina. Qué buen apunte has hecho como pequeña review de cine. Me ha gustado. Es que necesitas. A la altura de lo que la gente espera de tu de un maestro catedrático como tú, bueno, de puta madre. ¿Eh? Pero es que además. También quiero tener otra forma de lectura que simplemente la lectura. Ah, es mala, es buena. No puedo. Claro. No puedo. Se tiene que tener como... Tienes que poner en una coyuntura la película. ¿Cuál es la mejor película nacional? Me gustó. De todos los tiempos. A ver, por ejemplo... Para ti. No de todos los tiempos, pero haciendo un paralelo de cuando dicen, bueno, es una película que trata de vender las bondades de Iquitos. Yo siento que Pantaleón en la Visitadoras es una gran película y también vende Iquitos, pero la vende... De otra forma. Incluyendo la cinematografía, ¿me entiendes? Igual se vende Iquitos. Claro. Igual la belleza femenina. Hay cinematografía hasta en cómo muestran a las visitadoras cuando llegan. Sí, y cómo claro. se paran y cómo la van cruzando una por una. Sí, pero estamos hablando de una película que un presupuesto... También se siente, por ejemplo, una cuestión de presupuesto en la película, ¿no? Uh-huh. Porque además acaban de hacer la película anterior con las cuatro chicas, que me parece haber escuchado que en el guión estuvo Yanela también acompañando la historia, contando la historia, ¿no? Uh-huh. Acá es otra historia. Yeah. Con dos comediantes, es una comedia y tratan de hacer... Pero sientes que se nota la mano de la directora. De alguna manera. Acá en la última no, más bien. Más creo que entiendo que no, que no se siente. Que, sí, que claro. sí, que es distinto. Sí, que no hay no un, eso lo leí en una crítica que hace poco Sandro Mairata. Sí. Y él menciona en su crítica que como para el talento que tiene Annie Alba, acá se nota... Sí.
Sí. Como que muy convencional todo, ¿no? Como que faltó, sí, pero, faltó meter mano de muy chile. Light. Pero exacto. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros los actores? Que como nosotros nos conocemos y trabajamos juntos, entonces a veces podemos notar cuando el actor tomó el como el mando del chiste en la escena, uh-huh, y la directora dejó hacer. Uh-huh, claro. ¿Me entiendes? Entonces tú notas, porque nosotros nos conocemos los chistes recurrentes. Claro. O sea, yo sé qué chiste va a ser Ritter, yo sé qué chiste va a ser, no sé. Claro, no me, y encima trabajo en comedia con Saskia también. Exacto. Nos conocemos. Yo también tengo. ¿Sabes cuál es su texto? Yo también, seguro su de mí también dicen lo mismo. Ah, va a ser esta forma de chiste. Entonces, podemos ver cuando el actor tomó la escena y la resolvió, digamos. Sí. Claro. ¿Me entiendes? Eso lo podemos ver. Yeah. Y ahí es donde la cuestión de remates es difícil, sobre todo cuando tenemos una gran comediante improvisadora como Saskia. Es increíble su velocidad. Sí, es rapidísimo. Entonces, cuando es cine, tú puedes lograrlo. O sea, tú puedes lograrlo como actor en escena, pero en realidad al final la película está en manos del editor. Del editor. Ahí se, y si ahí tu editor no tiene timing, se va a la mierda. Ahí se va la... Sí. Entonces, no sé si ha sucedido porque en este caso. Ser... Sí. Y si no, se cae. Sí. Una caídita y ya fue allá. Sí. Entonces, esa es la edición, que sí, importante. La musicalización y la edición te pueden dar la vuelta a la película, sí, claro, en el último 100%. Minuto. Entonces, estoy esperando ahora la película que sale el 4, la película de Ritter, justo ahora que hablábamos, la de Muertos de Risa se llama. Sí, fue ayer a promocionar la Chapa Tumone. Ya, sí, está promocionada por todos lados. Sí. La dirige. Se me dio el nombre, weón. Ladines. ¿Le han asesorado en el guión o han estado atrás del guión los Ricardo y, ya, pues, y no, Jorge? Se le ha pasado un culo de gente, weón. Sí. La película la han visto hasta en España, el guión, o sea. Sí, el guión está, lo ha pasado por toda la buena. O sea, dicen que el guión está. Al menos no todos los directores se atreven a agarrar. ¿Viste como, la de Ritter, la que hizo la de Cisneros? Sí. No, sí, bueno. Sí. La de Busco Novia. Sí. Sí. ¿La viste? Sí. Creo que César está cambiando también. O sea, está cambiando una forma de hacer comedia con la que lo reconocían anteriormente. Okay. Y él está buscando otro camino de hacer comedia. Yeah. Entonces, ayer, por ejemplo, mencionó, esta es una comedia diferente. Es absolutamente amable. ¿No es cierto? Sí. Es lo que dijo ayer. Sí. Bueno, ayer lo dijo en la promoción, ¿no? Y además he estado trabajando con él en Charada, yo. Uh-huh. O sea, en una temporada exitosa. Tiene con un stand-up ella. También, él. Sí, claro. Sí, estábamos armándolo. Yo él armaba el suyo, yo el mío. Y él se fue al ¿cómo se llama este lugar que está en la Avenida Perú? Perú. Sí, en Caraballo, casi en llegando Los Olivos. No, te estás moviando. No. Te refieres a Caraballo, el clandestino bar. Ese sí, es Caraballo. Caraballo. Sí, Caraballo. Ya, pues es al final de Avenida Perú. ¿Y qué tal le fue? No. Caraballo, ese es en el. Caraballo es en San Martín de Porres. Perdón, Avenida Perú es en San Martín de Porres. Ya, pues sigue ese frente. Sigue, ¿y qué tal le fue con ese estándar? Bueno. Es difícil hacer. Yo he hecho estándar y es difícil. Yo también he hecho estándar, weón. Y me he presentado ahí también. Él está entrando en una forma de comedia. ¿Tú has hecho tu stand-up también? Claro. Sí, hay que hacer stand-up, weón. No llegaste a ver la mía, la de hipocondría. Ya hay que hacer stand-up todo, weón. Yo hice y puta. La gente. Me acuerdo que llenaba Mamá Batata. No, Mamá Batata. Pero porque hay muchos hipocondriacos. Entonces iban a ver y yo contaba unas historias muy divertidas sobre cosas reales. Lo sé, lo he vivido contigo. La quejada, sí, la quejada. Sí, sí. Cada gente más. Me recuerda, te estás jugando, no es Avenida Perú, es Avenida Universitaria. ¡No! Sí, al final de la Universitaria está Caraballo. Sí. Ok, ya me voy bien, disculpen. Claro, eso es ahí, la gente está diciendo. Es camino, mi barrio, camino a Canta. Es que es Caraballo, claro. Claro, sigue de frente y vas hasta. O sea, ¿tú escribes Orozco? No. Mi comedia la he escrito, claro. ¿De qué era tu stand-up? Pero yo escribo más o sea, yo entiendo que mucha gente, por ejemplo, cuando haces su stand-up, te abres tu Word y te vas en floro, ¿no? Yo me mandaba mis bytes a mi propio WhatsApp, o sea, a mi propio número. Había creado una carpeta que era como stand-up y me mandaba mis remates. Entonces, yo voy y mucho trato como que de leer al público. Claro. O sea, yo no voy con un guión y lo presento igual. Claro, que yo tengo. Yo tengo muchas cosas y yo veo y digo, puta, voy a empezar con esto. Porque, por ejemplo, lo he hecho en Lima, lo he hecho en Cusco, lo he hecho en Cajamarca, lo he hecho en Arequipa, lo he hecho en Huaraz. Y siempre los inicios son distintos. Siempre el inicio es diferente. El inicio siempre tomo una huevada coyuntural, una huevada que esté en el pasando, pasando en ese momento, que esté pasando en Cusco, que me haya pasado al llegar de repente. Siempre, ¿no? Obviamente hay cositas que sé que estas siempre funcionan, claro, y las tengo. Claro. Pero lo demás. Organizas. Yo terminaba agotado. Porque ¿cómo es tener un ajedrez precisamente y lo vas moviendo? Terminaba agotado en el stand-up porque
nunca permitía que me... Ah, no, no bajaba. No, porque, porque me ha pasado ir a un stand-up y basta una... Y entonces... Una respirada larga y ¡uy! Pánico, pues, pánico al, no, al bro, vacío. Hay que, eso no puede haber. O a veces hay un remate que la gente no se ríe. Esa sí, parte claro, me rara. Pero yo tenía un stand-up que se llamaba stand-up y que no hablaba absolutamente nada durante 15 minutos y miraba a la gente. Solo soltaba un track de 15 minutos que eran mis pensamientos. Decía, experimental. Mira, así, este, creo que me están mirando. Ah, ya, ya. Y no estoy haciendo nada. Qué chuchao, soy actor, huevón. Diálogo. Claro. Y solo mira al público y el público está esperando como que la, algo. ¿Te acuerdas de la serie La Cabeza de Germán? Sí, así es. Espectacular. Así era. Entonces no hablaba nada. Con esa referencia. 15 minutos. ¿Nunca has visto? No. ¿Nunca has visto La Cabeza? ¿No? No. Era un huevón, una serie donde su cerebro estaban todas las partes del cerebro y se conversaban. Se mechaban entre ellos. Un poco como esta huevada. Intensamente. Espectacular, huevón. ¿Nunca? No, weón. Era genial. No, no. Pero bueno, mi idea era... Tú hiciste algo lo de... Ahí hice el Che y los Rolling Stones. Sí, el Che y los Rolling Stones, pero que estaba muerto. Un stand-up. Que eran fantasmas. Sí. El Che Guevara zombie, hice yo. Sí. Como que estaba muerto y había regresado... Puta, porque tío, estás... Dos pasos en el Coiba, lo hiciste, ¿no? lo habían despertado las guitarras de los Rolling Stones que estaban tocando en La Habana y puta, el Che se levantaba y decía, ¿qué chucha pasa acá? ¿Qué está pasando? Está pasando acá, que lo revolucionario del rock, no pasa nada. Yo soy un verdadero revolucionario. Eso fue y cantaba canciones de Rolling Stones en el Coiba, en ¿no? español, en el Coiba lo hice. Cantaba canciones de Rolling Stones, o sea, ¿cuáles, que le hice, por no fin se le hiciste Lucho Dios. Sí, no me siento satisfecho. Ya. Este Azúcar, que era Brown Sugar. Yeah. Este, Angelita. Hablamos un montón. Angelita, de... que es Angie. Angie, que se la cantaba a Susi, a Monique Pardo. Este, ¿qué más? No me siento satisfecho. Angelita, Azúcar. Tío, era Brown Sugar. Igual. Sí, y ahí ya no me encontré. Simpatía por Fidevil. Tenemos que hacer algo como Star Stone. Sí, tenemos que hacer algo como Star Stone. Hay que hacer algo. Alguna cosa. Pero la semana pasada le preguntaron a Pablo hace unos programas por La Roja y tú dijiste que se habían despedido en una última obra. Sí, que era de Star Stone. Star Stone. Pero como, podemos como hacer algo similar, pues, ¿no? Podemos ponerle otro nombre. Podemos decir el Che y ¿quién? El Che y Milei. Milei del Che. Sí, Milei. Le Rey Soleil. Le Rey Milei. Qué puta madre. Hay tantas oportunidades pues en ese punto, huevón. Sí. Bueno, el Perú en realidad, yo siento que está dividido en los blancos y los, o sea, no sé, los cholos, por decirlo así, ¿no? ¿No? Y de verdad, yo creo que, o sea, en el pensamiento, ¿no? Ah, escúchame. Es blanco, ah, tiene dinero, es malo. No, el otro, el pobre, el cholo necesita justicia. Entonces, cada vez que tú atacas a alguien, atacas desde una trinchera. Desde una trinchera. Siento que el Perú no logra solucionar eso. O sea, que al final... Una rivalidad constante. Sí, que al final termina en una bronca que crea el estereotipo del otro lado. Yeah. Y creo que todos lo tenemos adentro. O sea, ¿el hay una forma... la forma desde donde miras al otro. Mm. ¿Me entiendes? Ah, seguro tiene plata. Ya, entonces ya lo descalificaste. Sí, claro. ¿No? ¿De qué pura etiqueta? El otro. Ah, es pura etiqueta. Es sindicalista. Porque te has usado la Che word. ¿Qué, cuál? Cholo. Sí, ¿cuál es el problema con decir cholo? Pero ¿cuál es el problema? Yo soy un cholazo. ¿Cuál es un chongo? O sea, he vivido en La Perla, he estudiado en la 1157, no sé cuantitos. Ay, tengo madre. Mis papás de Tumbes, somos mestizos. O sea, la y gente dice Pablo. Trabajaba en la industria de la sal. Sí, en la empresa de la sal. Pregunta acá, Pablo. ¿Hay cierto que se arman rivalidades? Cholo versus blancos. Es el Perú, la historia del Perú. Pero el problema es que el blanco siempre gana. Pero eso es lo que creen también. Ajá. Bueno, es una... Ahí de nuevo, el blanco siempre gana, ¿no? Y que y los presidentes que hemos tenido... Hasta hace Toledo, poco eran muy todos blancos, Toledo, ¿no? Y Toledo. Hasta Toledo. Y Humala. Ya, ahí vas cambiando. Ah, ya. También Castillo. Nos cagaron, y Castillo. También nos cagaron todos. Ya, yo voté también por Humala. También voté por Toledo. O sea, mi línea va por ahí. Ajá. Escúchame. A ver, voy a un ratito. Ya están poniéndose muy aburridos. Escúchame, lo que hablábamos del stand-up, yo me he quedado sorprendido en el TikTok. Ya, qué frívolo. El TikTok, he visto un pata divertidísimo que hablaba... Este, como el primer día de chamba de los que de las mi primera chamba, primer día de chamba de uno de las San Marcos, eso es divertidísimo, brother. Tiene muy buenos insights. El TikTok es un lugar donde veo gente que es genial, que sí, debería estar en que ataca estereotipos muy bien. Sí. Sus niveles de síntesis son increíbles, espectaculares, son pim 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 pim, son pajas, ¿ah?
Yo me divierto, ¿qué pasa, Orozco? Bueno, escúcheme, no te hago regresando, la misma forma que yo acabo de plantear como esta dicotomía, es la misma que hacen en Hablando de Guadas, sino que llaman los marrones. Y los sanos. Son los marrones, claro. Los marrones, sí, claro, la mismo. Y seguimos. ¿Marrones después, y los qué? Los, no sé, los no marrones sé, y blancos. Blancos. Yo hablaba el otro día con un amigo. Estamos haciendo un juego que se llama El Rey Marrón. Ajá. Escúchame, ¿alguna vez te han discriminado? Sí, claro. Ya. ¿A ti? A mí también. A mí también. Y la vez que me han discriminado más feo en mi vida, me acordaba el otro día con Gusti Araníbar. Claro. Por favor, necesito saberlo. Gustavo Araníbar es el Estados Unidos le dan sí, chancado, en Estados claro. Unidos. Y no estoy, vale, pues así. No, ¿por qué? Escúchame. ¿Te escribió esta? Estoy, pero no, ya no lo voy a contar, ya me cagaste. No, porque después van a decir. Muy facho. No, sí, qué facho. Lo han discriminado por su color piel capulín. Entramos, nos moría de hambre y estábamos paseando por no sé qué sitio y paramos en Estados Unidos y entramos a un Popeyes, pues nos moríamos de hambre. Popeyes. Entonces, yo me pongo me acerco a la caja y le digo, por favor, dame el menú 2. Todo estaba lleno de pollos, no tenemos. Ok, dame el 3. No tenemos. Ya dame el 4. No tenemos. Empiezo a ver. Y todo el mundo estaba comiendo. Dame, no tenemos. Y cuando ya iba como a reclamar, ella alzó la voz, la chica dijo, no tenemos. Y todo el mundo dejó de comer y volteó a mirarme. Y Gusti agarra y me dice, vámonos de acá. Y estábamos en una zona muy picante, que es un gueto. No, de morenajes. Sí. Claro. No, que no querían venderme. Y justo cuando salimos y nos subimos al carro, se pone un patrullero al costado y nos dice, ¿qué hacen acá? ¡Síganme! Y nos sacó del sitio. Yeah. O sea, nos han podido. Pobrecito. Pobrecito. Ya lo ha segregado Puff Daddy y Kanye West. Pobrecito, pobrecito, no le sirvieron pollo en un pero fue una cosa que decía, no entendía. Bueno, la segregación viene en diferentes paquetes, amigos. Sí, claro. Obvio. Así que no sean tampoco. ¿Y cuándo ha sido la vez que te discriminaron? Bueno, a mí me discriminan todo el tiempo. Ah, está fumando, es así. Ah, es enano, es así. O sea, me enanea. Por consumo de. O sea, pero con el consumo hay una cosa que le llaman la estigmatización. Primero, que es bien fuerte, ¿no? Claro. Que sienten que es como que, ah, vales menos. Ya sea así. ¿Qué es eso? Tío. ¿Cuándo te hacen así? Porque hueles a pucho. Sí, no, no a pucho jamás. Huele a grifa, ¿sí? Pucho jamás oleré. Porque pucho huele a pucho. Yo también, yo soy una señora mayor. Cuando camino por la calle, una señora de mi época, de la cuando era chico. Porque pasan fumando y. Sí, así. Sí, claro, les digo. ¿Todavía fuman? En esa época, digo yo. Claro. Soy como cuando me hacían a mí fumando en el Camino Real. Bueno, en la Universidad de Lima también he estado. Así que ahí hay fuertes declaraciones ahí, pero creo que también es como es una cuestión generacional. Uh-huh. Y o sea la universidad, ¿no? A mí yo ya estaba en Torbellino, entonces ya es lo está clasificado. Ah, una vez había una fiesta en el Club de Ancón. En el Yacho, en el casino. No me dejaban entrar. No, y no me dejaron entrar porque tenía arete. ¿Por arete? Sí. Me dice, tiene que quitarse el arete. A mí no me dejan entrar al terraza porque no tengo carnet. Ah, tampoco. Porque no soy socio. A mí tampoco. No, si vas al terraza. No. ¿Juegas tenis? No. Yo jugaba tenis. No, yo me no. Me encanta. Claro. Yo juego tenis. Sí me gusta. ¿Y te metes tu pichanga? No, soy pésimo jugando fútbol. ¿Deporte? ¿Algún deporte le metes? Hago triatlón. Triatlón. Sí. Pero como enfermo, ¿no? O sea, tienes marcas y todo. ¿Has logrado, digamos, tiempos? O sea, marcas tus tiempos. Sí, claro. Trato de bajar mis tiempos. ¿Has hecho Iron Man? Sí. Iron Man. Ha estado últimamente en Co. Sí, estoy inscrito en el de Panamá y en el de Lima. Bien, el de Panamá es en febrero y el de Lima es el 21 de abril. Lo que logró Lucho Llosa. Tío, te encaminó Lucho Llosa. ¿Lucho Llosa te cambió la vida? No. ¿Lucho Llosa es tu padre artístico? ¿Lucho Llosa te descubrió? No. Ay. Yo hacía un montón de comerciales antes de Iguana. Antes era bellísimo. Hacía un montón de comerciales. Mi churro, mi rey. Pero escúchame. ¿Con quién hacías comerciales antes? Con Adidas Arfati, fijo.
Hice uno de Mirinda Limonada con Dani Sarfati hace un montón de años. Dani Sarfati era la novia del Perú en los 90, Juan. Todo el mundo se moría por Dani. Demasiado. Ve, pero ahora también la ahora han visto también. Bellísima. La 100%. Sí. Pero ya cuando ya es... O sea, tío, su hijo tiene, ¿no?, 20 años. Cuando ya ves eso, ya sientes como... Puta, justo el otro día que venía Giselle, te das cuenta que a veces tú... Cuando tú googleas Giselle Collao, lo que te sale es... a que no recuerdas cómo luce ahora la chica de Al Fondo del Sitio, ¿no? Esas huevas pasan también. Sí, con sí, sí. A nosotros nos han hecho también. ¿Cómo se ven, claro, los...? ¿Cómo se ven ahora los Torbellino? ¿Qué? Sí, sí. Yo, claro, me veo mejor, creo. No, mentira. Ah. No, no, no. De chivolo, pucha. No, hemos crecido, pues, ¿no? ¿Qué quieren? O sea, y todos esos que se burlan. No, tío, pero tú te ves pendejamente bien, güey. Pero no, los que se burlan van a llegar también. Ah, ok, ok. Tú dices que les va a llegar el momento. Sí, del, claro, del, va a llegar un momento en el que, puta, te va a doler la espalda. No, que te va a, no, la tecnología lo va a lograr, creo. Sí. Algo, sí, pero claro, además yo tengo la teoría de que cuando eres, o sea... ¿Por qué ya no usas el pelo rubio? Te queda paja. Cuando tú naces churro, naces churro para siempre, weón. Es bien difícil. No necesariamente, ¿eh? Mira, weón, Gabo era churro con 20. Depende si soplas pay, te quemas. Era, ¿sabes?, churro, sí, oh, 100%. Sí, si eres un huevón, claro, desordenado en esas huevadas, sí, te hacen la mierda. Claro, claro. Pero a los 50 eres churro. Cabo no va a ser feo a los 60, pero weón. Va a ser churro. Me tiene fe, me tiene fe, bro. Yo creo que después de eso te va a invitar a un daiquiri. Va a ser un tío churro. Gente, de durazno. Jodan, un daiquiri de durazno. Ya. Le dicen que es igualito a Chris Cornell, pues, weón. Chris Cornell es... ¿No? No. Pase, la versión de él de Nothing Compares es espectacular. Ah. Pero es de Prince, ya lo sabes. Sí, claro. Más enanos, más talentosos. ¿Pero carne o sangre? No, sangre, sangre, pues. ¿Sabes cómo lo va a pintarse el pelo? ¿Te has pintado el pelo? No, no, no. Ya, puta, tío, te tienen que colorar primero. Eso arde, bro. Y arde como la puta. Y te malogra. Arde que se te salen lágrimas. Ah, no, yo no, mi pelo, cojo, recién puesto, no me va a hacer ni mierda eso. Pero tú haces un champú especial también. No, no, champú el que hay. O sea, te haces el sistema y de ahí ya no hay mantenimiento. Sí, me pongo minoxidil, tomo mi finasteride. Claro, tu mantenimiento. Claro, pero imagínate, no, se me cae de nuevo y... Si se vuelve a caer, ponte, Dios no quiera, a los 60, ¿te metes una reencauchada o ya? Ya no, porque... Uno cambia de perspectivas, sí, creo, ¿no? Uno cambia de perspectivas. Además, ya también le dejan de interesar un montón de cosas, ¿no? Obvio, obvio, ¿no? Ya... Cambia de... Pero yo me pero igual te tendremos a esa edad en este programa contando las nuevas. Sí, churro. Yo me he quedado sorprendido del nivel de entonces, medianoche. De, los hombres, ¿cómo ahora buscan verse bien? Obvio. Ponerse cosas. Si dicen que acá que la gente toma besamitrolón fuerte. No, no, bergamicina intrapiernosa es la que deben tomar. ¿Intrapiernosa? Sí, bergamicina intrapiernosa, 500 miligramos. Ya, esa es la que tiene que tomar. Ay, concha su madre. Bueno. Ah, mira, acá dice Maguil ya no es churro. Es que, sí, pero si se hubiese hecho también. Pucha, todo lo contrario, pero dijeron mis amigas. ¿Qué dijeron? Que era guapísimo, que seguía guapísimo. Esa es natural. Son diferentes bellezas. Hay bellezas de Clint Eastwood y hay bellezas de George Clooney. Sí, claro. ¿No? También, ¿no? Acá dice este programa. No, gente, por favor. ¿Qué dice qué? No, no. Ahí lo dejo. ¿Qué dice alguna cochinada? ¿Qué? No. Broma de risas y salsas, tiró, dice. Sí. Pero de verdad, a ver. Pero me alegra que este episodio haya servido para que Gabriel se saque, digamos, un peso encima. Sí, no, lo de Facho, ahora entiendo más lo de Facho, igual no estoy de acuerdo. A ver, por ejemplo, mi pregunta es, por ejemplo, la hija de Gisela Valcárcel es una blanquita. Es de Newton, ¿ah? ¿Cómo se llama esta comadre? La Etel Pozo. Sí, Etel Pozo. ¿Es una blanquita? No. Ah. Pero es una privilegiada. 100%. Pero su madre se ha roto el alma trabajando, ¿no? Ya, ¿y es ya una blanquita su mamá? No, pero sí podrías decir que es una rubia. Etel Pozo se ha ganado su puesto televisivo con mérito. Ya, pero con mérito, pero eso no importa. ¿El mérito no importa? No, lo que voy es cómo divide a la gente entre quiénes son blanquitos y quiénes son... Lo que pasa es que más allá del color de piel que existe... ¿Es el barrio? No, hablan de... ¿De dónde vienes? Tu grupo de poder, weón. Mi grupo, a ver. Entonces cuando tú tienes una huevona como por ejemplo Etel Pozo y Gisela, claro, Gisela no era blanca, era la Victoria, si quieres, lo que tú quieras. Uh-huh. Pero Gisela conquistó un puesto de poder y utiliza ese puesto de poder con sus hijos y con todo lo demás. ¿Y entonces ahora hay es blanca? Hay gente que viene, ahí se usa el término de que te has ablanqueado. Pues, Davis Orozco se ha blanqueado. Mira, yo soy de Los Olivos, soy de Covida. Me mudo y ahora, ¿y tú qué crees que me dicen en mi barrio? Burgués. ¿Te has blanqueado? Sí.
Sí, existe ese término. Davis Orozco, o sea, blanqueado, obviamente, weón. ¿Pero qué término para más? Es que el blanqueo viene, o sea, de otra perspectiva. Pasa es que, de, sí, ¿de qué perspectiva, exacto, viene? Si tú lo ves desde un tema, de, tú ves en un inicio, disparas, tú puedes decir, puta, es un prejuicio, pues, huevón, ¿me entiendes? O podrías decir, puta, es un tema de resentimiento del otro que no llegó. Pero tampoco es que tengas que llevarlo a ese punto, porque simplemente son momentos en los que tú tienes una oportunidad en la vida, tú tratas de capitalizar lo que tú crees que es lo mejor, y tú vas, pero no puedes negar que eso cambie tu perspectiva de la vida en comparación a lo que eras anteriormente. Claro. Espera, no sé. O sea, no quieren mejorar. ¿Tú? Pero, ¿qué es mejorar para ti? No, mejorar tu calidad de vida. Pero que o sea, la calidad de vida puede ser diferente para cualquier persona, pero si tú mejoras... Mejorar no es irme del barrio. No, pero no necesariamente. Pero si tú crees conveniente mudarte porque tienes más poder adquisitivo y quieres irte a un barrio donde puedes comprarte un departamento más bonito, eso está mal. Para mí está... No es que esté mal, pero sí yo critico el hecho de que la gente agarre y en cierta medida... le pongo un valor a todo acorde a lo que cuesta o al precio que esto tiene. Entonces, si yo me voy a mudar a un barrio bonito porque tengo más dinero, estoy accediendo a todo un pack de privilegios y de poder y de circunstancias y mejoras porque tengo más dinero que el resto. Claro. Y el resto no ha tenido necesariamente las mismas oportunidades o las mismas formas que yo tuve. ¿A ti alguien te ha regalado algo? No es que me regalaron algo, pero sí me dieron muchas oportunidades que el resto de mis pares no tenían. Yeah. Yo he tenido educación en una universidad particular. Yeah. He tenido educación desde que era chibolo, he tenido inglés. He tenido reforzamiento en distintas materias. Me puedes decir, sí, pero eso mi vieja me lo pagó con su esfuerzo porque se rompió el lomo. Mi mamá era una mujer madre soltera. Okay. Pero dentro de su madre soltera y tal, mi mamá tuvo la perspectiva y además tuvo un padre que le pagó una carrera universitaria, que mi mamá tuvo que terminar y hacer toda maestría y tal. Entonces, sí hay toda una construcción de valores que se van armando, sí, y que, bueno, sería interesante que más gente la pueda tener porque al menos equilibremos más la balanza, ¿no? Pero, ¿y eso te blanquea? Es que el término blanquear es una manera reduccionista de ponerlo, pero sí entiendo que se refiere a las estructuras de poder que hay detrás, ¿no? A ver, yo te pongo mi caso, sí, para ver cómo funciona esta lógica. A ver. Yo me siento un provinciano. Mi familia es de Tumbes, sí, y yo he vivido en el Callao y en Tumbes. Uh-huh. O sea, no me siento tan limeño. Uh-huh. No sé si eso me hace más blanco o no, o es un problema de mi color de piel, de mi color de pelo o mi color de ojos. Tú eres un blanco de piel. Correcto, claro, claro. Entonces la gente va a asumir que tú tienes cierto tipo de privilegios sobre el resto. Ahora, pero yo te tiro una cosa, tío. Ser blanco de piel, como eres tú, es de por sí del saque una ventaja en el Perú, weón. Sí. 100%. Sí, lo es. Sí, en el mundo, weón. En Sudamérica, quizás, sí, ser un blanco de ojos celestes, ojos azules, o ser blanco simplemente es del saque esa parte de alguna ventaja. Que tú no la controlas. Simplemente y que además no la sabes tampoco, porque no has vivido la segregación de las otras condiciones. Exactamente. Ah. Eso 100%, weón. Sí. Y además, que seas blanco y hombre, ya es una ventaja también. 100%. Sí, lo es. Entonces, hay estadísticas jugando en la Universidad Pacífico, donde tú sabes lo que difícil que es o el rango que tienes para contratar. Primero, si eres mujer es menos. Sí, totalmente. Segundo, si eres mujer de rasgos andinos o de origen andino, no, claro, más abajo. Si tienes apellido andino, puta, puedes llegar al 8%, huevón. ¡Hala! Es pendejazo. Rudo. Es rudo, pero bueno, entonces es estadística caso, pura, huevón. Pues ahí se crean reacciones como etiquetas de ese tipo en la que... Lo ¿no? que pasa es que ahora, cuando tenemos redes sociales y esta huevada pasa a un primer plano y se llega realmente al debate, en los 90 nadie debatía esto porque no había espacio para debatir, claro, esta huevada. Claro. Entonces la gente simplemente lo veía en la tele, lo subía, lo podía masticar por ahí, pero no había los espacios para ponerlos. Ahora ahí la gente lo transporta en memes. ¿Has visto el meme del Pantone, no? Sí, sí, el meme sí, donde sí, el dice Pantone, claro, ciudadano, poblador. Sí, claro. Porque esas huevadas vienen de cierto, de un insight que es pendejamente cierto. Claro. Cierto punto, pero... El facho interno de Gabriel a punto de explotar. Qué gracioso. Pero también tiene que ver con cómo te criaste, dónde te criaste, qué recibiste de eso. O sea, oye, ¿sabes qué? A mí, en realidad, particularmente desde mi óptica, el color me chupa un huevo. O sea, en realidad entiendo que hay personajes que sí, escúchame, es real el racismo, es absolutamente cierto. Pero ¿por qué siempre hay esta...? ¿Pero tú no crees que nacer blanco es una ventaja en Perú? Seguro. Ajá. Seguro, pero tampoco es culpa del que nace blanco. No, no es culpa. No, pero la conciencia de la situación también te pone un escalón más arriba. Ya, pero no es su culpa, no pero tengo que sentirte mal por eso. No. Pero creo que, no debes de sentirte puta mal por haber nacido blanco y churro en el Perú, no, ni cagando, pero
creo que en ciertas medidas no, tampoco deberíamos evitar poner eso en la discusión cuando se hable de acceso a oportunidades. Y está claro, las oportunidades son absolutamente dispares en este país, ¿no? No es, eso es real. Sí. Sí. Eso, y eso sería un loco al hacerme decir que no. Claro que no verlo. No, o sea, imagínate, obvio, es evidente. La gente se cae de risa. Sí, claro. No dice? Le discutan, tiene un fierro. Total. ¿Cómo? Sí, es verdad, tengo un fierro. No tengo ni carne ni sangre. Tiene a Robocop ahí abajo. Sí, escúchame. No discuto. Yo, escúchame. Sí, me encanta este espacio porque podemos hablar con tranquilidad y sin tirarnos balazos. Totalmente. Sí, y sin pegar. Sin tirarnos balazos. Sí, que salga Rafael Rey o el otro Barba. Eso sí, me parece unos estúpidos. No, eso ya sí, es no obvio, ningún problema. Es un imbécil. O sea, esa gente no conversa. No, pero lo que pasa es que también a veces la gente se deja llevar por huevadas como estas que vemos y yo las noto en tele de ambos lados, ¿sabes? Porque siento que así como hay huevones como huevón de Rafael Rey y estos huevones, hay huevones en Twitter que, no sé, tienen ideas opuestas o tal, que es la misma manera, súper punitivas. Sí, que son de la misma talla. Carlos Moya. Que súper castigadoras hasta cierto punto. Sí. Y al final me doy cuenta que no es saludable para este tipo de conversaciones porque en verdad no podemos compararnos porque son hombres que están persiguiendo determinadas agendas políticas. Entonces hay un trasfondo, siento que claro. La gente tiende a equipararse y decir, ah, no, yo me identifico con él, yo sigo con él. Y es, weón, te están vendiendo un cuento. Claro. Claro. Si puedes pasarte encima, te van a pasar encima. Te van a pasar encima. Y hemos visto en tele que cuando de repente su línea cambia porque los intereses cambian, van a cambiarla de la noche a la mañana, weón. Sí, claro. No, los políticos no hay que creerles. Entonces, nada. Esas huevadas están en una línea con las cuales tú no te puedes equiparar. No es saludable equipararnos con esa hablamos línea. Hablamos en el llano, perfecto, pero con los políticos, la gente que tiene un interés atrás, es imposible. No, ellos están buscando otra cosa. No, claro. Te van a pisar porque te van a pisar. Pero sea de mí, derecha, izquierda, igual, de donde sea. Igual, es el gran tema para mí el Perú, esto es lo que he repetido, ¿no? Y finalmente, Facho y Rojo, ajá, también... Facho, también digamos que es la contraparte de rojo, de caviar. Pero también de... lo reparten en colores ahí. Es clarísimo. Ajá. Porque si yo soy, por ejemplo, izquierdoso o rojo, pero soy blanco, soy caviar. Caviar. ¿No? Eso ya, es, okay. Eres caviar. Pero si yo tengo una Mac y soy rojo, soy caviar. Tú eres caviar. Por eso es que le dicen a los actores caviares. Pero como la mayoría de actores, esa Tatiana Stengo, caviar, izquierdista. Mañas, pero si eres marrón, ya eres o rojo o de frente te ruco. Y yo sí, facho, claro, ¿no? Porque tú eres facho. Blanco de derecha, eres facho. Porque además eres amigo de todos los. Y además eres amigo de todos los. Pareja de promoción de Keiko. Escúchame, yo he almorzado con Frejolito en la casa de mi papá, íntimo mío, mi padre. Y era un señor maravilloso. Increíble, Frejolito. O sea, Frejolito Barrantes Lingán era un tipo increíble, maravilloso, pero, con su voz toda parsimoniosa, íntimo de mi padre. Pero por eso es cierto que. Mira, tú puedes decir que la corrupción no se inventó con Fujimori y tal. Se inventó desde la misma historia republicana en Perú. Claro, hay corrupción. Claro. Lo que hay... He escuchado al pata que vino acá y cómo se llama. Y lo debatió. Sí, y me pareció que tuvo una posición, la defendió porque mucha gente arruga con el tema. Se desinfla. Sí, fue hubo de todo. Pero volviendo a lo que ibas, hay una cosa muy chévere que es que lo que sí no podemos negar es que ha descendido a nivel paupérrimo el debate, weón. Pésimo. O sea, porque tú puedes encontrar contraposiciones, weón, en los congresos del 80, del 90, etcétera, pero el nivel de debate era pendejamente distinto. El nivel de escritura, Luis Alberto Sánchez. No, claro. El nivel de escritura en las revistas también es bajísimo. Ahora tú subes y ves los debates congresales de toda trinchera política y son bajísimos. No saben ni hablar, amigo. Mira la comprensión de la misma prensa con no puedes... Que pone un titular de tendencioso y entras y a la noticia y te dice, pero ¿qué tiene que ver titular con lo que está dentro? Han desaprendido a escribir. Es alucinante. Sí, es rarísimo. Yo veo, ¿no? Escúchame, errores ortográficos de redacción. Redactan pésimo, brother. La redacción es terrible. Es que también siento que la gente. Ya no lee. Pero ¿qué te hace perder eso? Sensibilidad. Sí. A una buena prosa, a un buen arte. La persona que ha dejado de consumir cultura por tanto tiempo. La cultura es muy importante. Sí, es una persona cuya apreciación se ha reducido. Entonces, esa persona aplaude más el espectáculo más carnal, más crudo, ¿no? Que te insulto, que tú me dices, que ella es la roja. Más calato. Que es el cuantito, no sé cuánto. Y entonces, sí, eso prima, da más clic y da más primeras planas. Pero, bueno.
pero tú tenías antes a los tíos de los 80s diciendo otro nivel. Igual si quieres corruptos, lo que quieras, sí, eso no claro. te lo defiendo. Pero el nivel argumentativo era distinto, 100%. Era nivel no, argumentativo. No, es que no sea facho. No, simplemente yo no soy facho porque no me da la gana de aceptar que me pongan ese. Porque amigo, he leído. Nadie te puede poner una etiqueta. No soy facho porque tengo un amigo de izquierda. ¿Por qué? O sea, yo rescato, me parece que las ideas son se debaten y ahí debe haber ideas de izquierda que son formidables, claro. O sea, sin lugar a dudas. Pero no sé, pues la gente, ¿por qué tiene esas ganas de poner eso? Yo tengo una teoría. Muchos de nosotros siento que... Bienvenido al internet. Es alucinante. Esto es toda la vida. Hay un nivel de odio, una carga. Yo siento que el Perú es un país gente, bastante... conservado, bastante retro. Nos gusta mucho el retro. Entonces, la forma de ver la izquierda y la derecha de la de esta los dos masa, lados, ¿sabes? Sí, pero es siguen siendo ochenteras. Sí. O sea, siguen atacando a la izquierda de los 70s y sí, a la claro. derecha. Es un absurdo, o sea. Pero y pasa también porque hay políticos de izquierda que siguen pensando en términos de la Guerra Fría, o sea, sí, claro. Toda la gente de Castillo era Era ultra vintage, weón. De la más conserva del mundo también, weón. Antauro retro también. 100%. Canábico retro. Y bueno, y también están los que se creen pues superiores en varios. Carlos, ya cambia de tema. No están listos para esa conversación. ¡Fuera! No. Podemos comer. La idea es conversar. No puedo con la superioridad moral y esa onda de que me paso de vueltas horrible. Es un tema. Yo, la verdad, nunca he estado expuesto a esto. Y me he quedado sorprendido con los comentarios, compadre. La jungla virtual. Es alucinante. Welcome to the jungle. A ti te han dado, a mí, a todos. Pero de una forma, yo en un momento me daba cólera y decía. Yo también era así. Yo también he pasado ese proceso. Sí, escúchame. Quería. Claro. Yo me he controlado. No, yo quería. Yo he pasado ese proceso porque te sientes indignado, pez huevón. Y la gente al inicio me decía. Te chanca a ti. Rojo, claro, claro. Rojo. Y ahora yo hice un programa los domingos que se llama La Hora Roja. Sí. Tienes razón. De risa. No puedo dejar que me afecte. No, pero es loquísimo. ¿Cómo? Sí, pero sí. Imagínate por eso esas broncas en Twitter descarnadas. Pero que se enciende el una persona que en la calle no te diría nunca ni pinche. Se enciende el fuego y se me diría nada. Segundo. Pero lo más gracioso es que si tuvieran un botón para apretar una bomba atómica, la aprietan. La apretarían. Es alucinante, pero es gracioso también. Pero por ejemplo. Oh, sí se parece al Doctor Strange. O sea, bueno. ¿Ustedes creen que para salvar el internet? Fachacalvo, te voy a hacer la respuesta, te voy a decir la misma de Tatiana Stengo. Y... pero hay una frase que yo he escuchado mucho en el Perú. Que el Perú se debería meter una bomba, desaparecer toda la gente y volver a armarse. Sí. ¿Has escuchado toda esa frase? Menos mal que dijiste esa y no la del sentado en un banco de oro porque te iban a meter. No, muy rey. A mí el retro me aburre. No, y además es solo música. Pero sí. Pero sí he escuchado eso, ¿no? Claro. O sea, no es una idea con la que yo no. ¿Pero el Perú no más? Yo lo escuchaba acá. Tú te vas al mundo. Lugar, no, debería meter una bomba. ¿Cuál sería la idea? Ya eres bravo, te quieres ir al mundo entero. Digo, si entiendo que esa idea. Pásame el botón de bomba. ¿Ya? Entiendo que esa la idea que está poniendo Pablo es una idea casi refundacional. Sí, totalmente. Ya, entonces. Pero no digo, va a ocurrir, pues. No, es una utopía. He escuchado esa frase me llama la atención a mí. Se tiene que. O sea, como si. Que, o sea, nos tienen que desaparecer. Borrón y cuenta nueva. Sí, pero todos somos una. Porquería. Una lacra como nación. ¿Eso es lo que están planteando? ¿Crees que la gente es una lacra como nación? A ver, yo he escuchado esa frase, lo he escuchado en un contexto bastante. Difícil. Derecho. Ya. Yeah. Oh. Eso. ¿Contexto bastante qué? Derecho. Sí, ya. Yeah. Sí. Sí, pero eso no suena más de izquierda que de no, derecha. No, lo escuché en un contexto de derecho, pero no en solo una. No, o sea, de derecha, pero no solo una vez. Lo he escuchado repetidas veces. Que esto hay que. Tiene que tener una bomba y que esto no hay ninguna solución en este país, que somos mucha gente muy diferente. ¿Tú crees que hay solución? No, yo soy verde. Yo voy siempre por la solución de la conversación. Sí, yo claro. Yo sí creo que. Pero no es un fusil, entonces. Yo sí creo que no hay solución, ¿eh? Que no hay solución. No, yo tengo una razón distinta, creo. Creo que, mira, tú también crees que no hay solución. Sí, no, y no. Probablemente tú sí crees que no hay solución. No. Y tampoco. Creo que pero creo que de repente los tres tenemos razones. Ni mis distintas. Nietos ni mis bisnietos van a ver solución. Totalmente. Creo que. Pero yo siento, por ejemplo, la razón mía es porque hay un tema de que. A ver, implementar
capitalismo en naciones andinas es muy difícil, en naciones que son étnicamente muy diversas, sí, es muy distinto. Me parece es imposible. Okay, tienen sistemas de 10.000 años de antigüedad no que funcionan puede. De no otra manera. No se hizo para nosotros, weón. Se nos implantó. Yo también pienso por ahí. ¿Eh? No se hizo para nosotros. Hay una cosmovisión que hay una cosmovisión y una naturaleza que responde a otras leyes, tío. ¿Por qué tratan de regularizar todo desde acá como si todo el país todo fuera igual? Crema 2020 dice, saludos Pablo, Gabo y Orozco. Gran charla. Mándale un saludo a mi esposa Karen, dice, que es su cumpleaños. Sí, Karen sí. Es su cumpleaños. Karen sí. Karen sí, feliz cumple. Los fachos también saludamos por cumpleaños. También llevan vino. Saludos, feliz cumpleaños. También llevan vino. No, tú sabes que en Alemania, yo estaba en Alemania. Te meten preso. A mi amigo le hacía así. ¿Preso? No, me decía, no hagas eso, sí, no hagas eso. Te meten preso. Le decía, sí, te meten preso. ¿Sabes? Te meten, te, sí. Sí, es una ofensa. Tío, son las 12 y 20. Ya. Nos vamos a ir a dormir, pero agradeciendo. Hemos tenido picos de casi 3.000 personas. Ahorita, tío, a la medianoche y 20 hay 2.500 personas. Es un buen programa. Importante. Es un programa que ha tenido de todo, que ha paseado por distintos lugares. Bacán. Hoy día no le he cagado, creo. Vamos a ver qué sale eso mañana, vamos hermano. A verlo mañana. No, estoy atento. No. Yo no creo que le has cagado, pero sus titulares va a tirar. Seguro con el chino, mi foto con el chino. Buena ¿no? foto, buena historia, foto. Claro. Oye, escúchame, no cualquiera conoce un presidente, que además va a pasar a la historia como quieras. Por diversa manera. Ya pasó el tiempo historia. Que pasó la historia, claro. Cada uno desde su perspectiva. Escúchame, pero yo pasé cosas muy fuertes también cuando trabajaba en prensa. He visto muchos muertos, he visto atentados bien crudos. Tío, la tercera parte ya Gabriel regresa, pero ya con su oficio, creo. Ya, no, ya sí, hay que venir con lonchera. No, ya vienes con tu lonchera. Por lo menos una pizza de Popeyes, la bambola. Popeyes. Ah, sí, claro. Una pizzita. Popeyes. Tío, espacio abierto para que hagas las menciones que quieras. Ya, claro. Te agradezco. Voy a consultar con mis representantes. Abrazo grande a toda la gente que se ha conectado. Oye, pero yo te iba a sugerir antes de cortar, deberías crear un canal y albergar a otras personas. ¿Lo está haciendo? ¿Esto es? No, pero dejarlos libres. Que ellos fluyan. Sí, claro. Me encantaría. Bueno, es cuestión de tiempo. Conversemos. Si vengo con mis auspiciadores, ¿cuántos suscriptores? Ya, ok, ya hablamos. Ya. Palabras finales. Haciendo negocios. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado, a pesar de que algunos. Ahí los Gabo Army y los Facho Haters. Gracias por estar ahí. Todos podemos conversar, todos podemos estar en un mismo forum. Lo hemos pasado bien. A algunos les caeré bien, a otros les caeré mal. Me importa muy poco. Pero la verdad es que le he pasado muy bien. Gracias por invitarme de nuevo. Y nada, cuando quieran, yo feliz de estar acá. Y nada, que sean felices. Sueñen. Puede sonar cliché. Sueñen y busquen sus sueños. Trabajen por eso, ¿no? Y no hay que odiar. Hay que tratar de ser buena onda entre todos. No darnos la mano. Eso. Adiós, mi facho favorito. Por favor, bueno, Pablo. Pero creo que hay una muestra en el programa de hoy de la manera como uno podemos compartir entre perspectivas diferentes. Tío, a mí me pasa además que en grupos de amigos, pues, weón. O sea, dos grupos de amigos, no es que todos piensen igual que tú, weón. No, esas cosas siempre se dan. Claro. Y no tienen la violencia que vemos o internet o en la tele. O el Congreso, weón. ¿No? Que es una totalmente, de un nivel weón, de burreza. Porque además si tú me dices algo que realmente me parece lógico, te voy a decir, tienes razón. Claro. O sea, no soy obtuso. Claro, ¿no? Claro. Entonces creo que suena como un ejemplo, ¿no? De cómo podría compartir un par de checks. Un check menos. Besitos a todos los que se han conectado. Nos vemos la próxima semana, amigos. Chao, chao. Que les vaya bien. Pórtense mal.
rico!